Like that, I like it when you make it like that. I like it when you hit 'em with the sweet now.
Estamos en vivo y en directo por el canal de la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones. Ha llegado el día señalado, ha llegado el momento esperado por todos, por todo el ambiente del fútbol en la provincia. 44 equipos participaron de lo que fue la Copa de Entre Ríos en esta edición 2022, o lo que está siendo la Copa de Entre Ríos, porque tenemos la final en un ratito nada más, aquí desde la ciudad de Urdinarrain, Estadio Teodoro Traice, para vivir la final de la Copa de Entre Ríos, la revancha, por supuesto, de lo que fue el domingo próximo pasado, el partido que Deportivo le ganó a Central La Roque por un tanto contra cero, y el próximo, y hoy en esta jornada, gris en el cielo de la ciudad de Urdinarrain, con alguna llovizna, pero mejorando de a poquito y con un clima realmente inmejorable, con una verdadera multitud para vivir lo que es la final de la Copa Entre Ríos hoy. Jonathan Sartori se va a conocer el campeón de la edición 2022 de la Copa. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo andas vos? ¿Cómo andan todos? Exactamente. Hoy se define lo que es la Copa Entre Ríos, la Copa que tenemos aquí. Realmente con todos los premios, medallas también que va a haber lo que es el día de hoy. Realmente es un lujo, ¿no? Tener esta Copa realmente acá, la finalización de lo que es esta Copa, como os decía, 44 equipos que terminaron jugando lo que es este torneo, y es impactante, Juan, el marco de público, estando acá dentro de la cancha, realmente es impactante lo que es el marco de público, realmente te hace erizar, ¿no? Lo que es para lo que seguimos desde un principio, lo que fue esta Copa, realmente cuando comenzaba el camino de Deportivo en aquel partido frente a Sportiva y llegar a esta final, y que sea también en Urdinarrain donde culmine lo que es esta Copa, realmente es un honor también para nosotros. Sí, señor, estamos con todo el equipo de Cable y Video Urdinarrain, de Radio Cristal, para vivir esta finalísima de la Copa de Entre Ríos. Es decir, le contarle a la gente que desde muy temprano se ha vivido aquí lo que es la previa de todo este encuentro. Ya desde las 5 de la tarde no había lugar en los estacionamientos, es decir que una verdadera multitud, realmente histórico lo que va a suceder hoy, como es histórico que dos representantes de la Liga de Gualeguaychú sean los que van a disputar precisamente esta final, la referencia para Deportivo Urdinarrain, que hoy es local, y Central La Roque, Jonathan. Exactamente, 4 y media de la tarde me arrimé hasta aquí, hasta el estadio, y ya no había lugar. Realmente en lo que era todos los alrededores quedaba únicamente parte en la tribuna, que bueno, sucedía esto porque estaba lloviendo justamente en lo que es ese momento, pero ahora la lluvia calmó y realmente la gente se arrimó al sector de tribunas y está repleto, repleto de gente realmente lo que es este partido y lo que va a ser, como decíamos, la finalización, realmente con mucha gente, ¿no? Autoridades y demás que llegaron hasta aquí, hasta el estadio de Deportivo. Y una particularidad, Juan, también, porque parece como de película, ¿no? Que culmine la Copa Entre Ríos en la cancha de quien es el más ganador justamente de esta Copa. Sin duda, sin duda. Y por eso el espectáculo lo amerita y vamos a tener lo que es un acto protocolar aquí antes de que comience el partido, mientras la terna arbitral ya comienza a realizar los calentamientos precompetitivos. Estuvieron los jugadores haciendo reconocimiento del campo de juego, que hay que decir, Jonathan, que está en buenas condiciones, más allá de la lluvia que hemos tenido hoy. No han sido muchos milímetros, sí ha estado nublado, sí ha estado una jornada complicada realmente, pero aquí estamos en cancha de Deportivo y podemos decir que el campo de juego está en inmejorables condiciones, más allá de que obviamente va a ser un juego rápido, pelota rápida, por cómo está en estos momentos de mojado el césped de la cancha, ¿no? Exactamente, va a ser un juego rápido, también una cancha que está un poco blanda, pero no hay agua acumulada. En lo que es el estadio, realmente el drenaje de la cancha de Deportivo ha funcionado de maravilla y ha hecho de que no se acumule agua, porque bueno, no en el día de hoy, pero anteriormente sí habían caído muchos milímetros, así que bueno, realmente que lo que es el campo de juego, el drenaje ha funcionado en perfectas condiciones y bueno, sí, un poco blando lo que es la cancha y obviamente no, al estar mojada va a estar rapidísima, ¿no? Sin duda, sin duda. Bueno, el presidente de la federación ya está, Nelson Casís, que en un ratito vamos a poder charlar seguramente con él. Están diferentes autoridades, presidente de la Liga Departamental de Fútbol de Gualeguaychú, Carlos Romero, que por él lleva el nombre esta edición de la Copa de Entre Ríos, que es el primer presidente de la federación y que se hace presente aquí también. Así que tenemos una gran concurrencia realmente de autoridades. Vamos a recibir, le vamos a pedir a Nelson Casís, lo vamos a invitar, el presidente de la Federación Entrerriana de Fútbol. Bueno, Nelson,
no pudiste estar por cuestiones de salud el domingo pasado, donde ya fue una fiesta, pero tenemos aquí la fiesta realmente del fútbol de esta Copa, sin igual, que ha tenido 44 equipos con tantos protagonistas después de la pandemia. Es decir, que hay un montón de condimentos para que esto realmente sea una fiesta hoy. ¿Cómo le va? Bueno, ante todo, muy buenas tardes, muy contento de estar acá. Sí, no pude estar, pero bueno, nos cuidamos para estar este fin de semana y ayer estuvimos en la final de la Copa de Entre Ríos Femenina. Feliz de volver a Urdina Rain. Desde que me inicié, la tercera vez que vine, la última vez vine con 25 de mayo a ver también la final de ustedes. Pero hoy es una fiesta porque digo, hoy nos encontramos con un montón de gente conocida, vamos a hacer un recordatorio al club. Para mí estoy muy feliz de estar acá y feliz porque asumimos con pandemia y parecía que no se iba a poder dar, y después de transitar tanto, de 44 equipos que jugaron la Copa, llegar a una final con equipos de la misma liga, para mí me pone orgulloso porque antes no se podía. Y nosotros creíamos que era necesario que lleguen los mejores. Y hoy están los mejores. Bueno, contarle a la teleaudiencia que va a haber un acto protocolar, homenajes y demás, Nelson. Sí, lo que va a pasar hoy es histórico. Estaba Carlos Romero, que fue el primer presidente que creó, el padre de la criatura, decimos nosotros, de los campeonatos entrerrianos, al que le queremos hacer un presente. Y hemos traído, tanto para Spiazzi como para Oscar García y para los presidentes de los clubes, el recordatorio, que es la planilla del primer partido del regionalito de 1986, junto con un video que se lo queremos dejar porque eso es inédito. O sea, que hoy estemos viviendo gente que jugó y que estuvo en aquel primer partido, en esta final, no pasa nunca. Entonces, desde aquel presidente que está hoy hasta hoy que me toca a mí, vamos a hacer un pequeño recordatorio a todos. Y la realidad que hizo Nelson, que sea Deportivo Urdina Rain, que esté en esta final, justamente donde se dan estos recordatorios y donde se recuerda toda la trayectoria de la Federación Entrerriana. Sí, sí. A nosotros nos llena de orgullo poder estar hoy acá. Y no es palabra nada más para quedar bien, porque nosotros estamos contentos de estar y de poder disfrutar. Veo el entusiasmo de la gente. Y yo quiero hacer algo que también para nosotros es importante. Esta es la primera vez que hay un sponsor oficial, que es Guillermo Bonín, auspiciando este torneo, y que nos dé una mano enorme, pues si no siempre estamos dependiendo del Estado, qué podemos hacer para hacer los torneos. Hoy, a través de ellos, y que sé que van a estar también acompañándonos en la Supercopa, yo le quiero agradecer porque fue fundamental el tema económico. Bueno, ya se viene el acto protocolar, pero la llovizna, la lluvia que tuvimos en Urdina Rain no pudo arruinar esta fiesta, porque realmente una multitud, ¿no? Ni la va a arruinar, porque yo venía viajando de Paraná y digo, ¿cómo se va a jugar? Pero el campo va a dar, y bueno, si nos tenemos que mojar un poquito, nos mojaremos, pero hoy seguramente va a haber un campeón en Urdina Rain. Muchas gracias, Nelson, y bueno, estamos en vivo y en directo por la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones, con la producción de cable y video Urdina Rain, de Radio Cristal, así que bueno, bienvenido a Urdina Rain, bienvenido a este estadio, y bueno, que sea la final y que bueno, que gane el mejor. Después, en cuestiones futbolísticas, usted más que nadie lo sabe, que también vivió desde adentro de una cancha, allí la pelota después decide, bueno, y allí gana por ahí el que mejor hace las cosas durante estos 90 minutos, ¿no? Sin ninguna duda, y esto se vio en Concordia, que ganaron los visitantes, ayer ganó un visitante. Puede pasar cualquier cosa, pero lo importante, tienen dos equipos ya clasificados para el torneo regional de amateur, o sea, son los dos equipos que no lo van a representar. Y como digo siempre, el llegar a la final con 44 equipos ya está. Después, lógicamente, los dos querrán salir campeón. Así que gane mejor, y un saludo para toda la gente. Gracias, Nelson. No, gracias a vos. Nelson Casís, el presidente de la Federación Entrerriana de Fútbol, charlando con nosotros, y ya nos vamos a venir con el acto protocolar. Así que hacemos cortita la pausa, Emiliano. ¿Sí? Me hacen una seña desde producción, si venimos con pausa o si continuamos, pero bueno, ya vamos a tener el acto protocolar y demás en minutos. Bueno, Emiliano Zapata, presidente de la Liga Departamental de Fútbol de Gualeguaychú. Bienvenido nuevamente, Emiliano. Bueno, llegó la final, la revancha. Bueno, y aquí se va a conocer el campeón, que va a ser del fútbol de Gualeguaychú. Sí, la verdad que, bueno, muy emocionados todos. Hay un marco espectacular. Deseando de corazón que esto salga a las mil maravillas. Y obviamente que va a haber un ganador, que lo vamos a saber seguramente en un par de horas. Bueno, Emiliano, sin duda muchísima expectativa, pero ni siquiera el tiempo pudo arruinar, digamos, lo que es la fiesta, porque realmente ver las canchas del fútbol de Gualeguaychú, en este caso la cancha de Deportivo, de esta manera, con esta cantidad de público, realmente emociona, ¿no? No, realmente es impresionante el marco. El mal tiempo no ha podido
hacer cambiar de opinión a la gente que tenía pensado acompañar a los dos equipos en el día de hoy. Han cumplido también los dirigentes de la provincia que habían comprometido su presencia. Así que bueno, estamos muy contentos y muy orgullosos de que dos equipos de la Liga de Gualeguaychú sean los finalistas de un campeonato entrerriano. Bueno, eso lleva también, digamos, cómo ha salido esta Copa, la organización, ¿no? Que después de la pandemia creo que tiene un montón de aristas positivas. Esto lleva también al compromiso, sin duda, de los clubes para querer clasificar, para querer estar también en un evento, ¿no? Sí, totalmente. Hay mucho trabajo de los clubes. Hay realmente, tanto Deportivo Urdinarrain como Central La Roque apuestan muy fuerte por el fútbol. Y yo creo que son merecedores de estar en esta situación. Gracias, Emiliano. Se viene el acto protocolar. No, por favor, gracias a vos. Emiliano Zapata, el presidente de la federación, y nosotros nos vamos a tomar el audio de lo que es aquí la presentación del acto protocolar. Así que nos vamos a quedar con el audio con mientras se levanta toda la gente. Realmente una verdadera fiesta que se va a vivir aquí. Tomamos el audio de todo lo que es el desarrollo de esta fiesta del fútbol. Sí, señores, vamos a comenzar a vivir lo que será dentro de un ratito nada más, 90 minutos apasionantes. Vamos a dar comienzo, vamos a dar inicio a este acto protocolar con la palabra, con la bienvenida a toda la gente que hoy se ha dado cita aquí, pese al clima, pese a todo, estamos dispuestos a vivir 90 minutos de lo que será una verdadera final, como realmente se merece esta Copa Entre Ríos, esta edición 21-22 del torneo Carlos Romero, Copa Bonin, hermanos. El saludo para todos, la bienvenida a todos, y no queremos dejar pasar porque tempranito ha llegado una nota, un comunicado de lo que es la parte de Secretaría de la provincia de Entre Ríos, la privada de Entre Ríos, con una nota del gobernador Gustavo Bordet haciendo llegar las disculpas por no estar en el país, no poder estar presente. Envía un saludo y que salga la mejor de la fiesta como realmente se lo merece todo el fútbol de Entre Ríos. Clima de final, hay clima de final. A ver la gente del Deportivo, a ver la gente, ¿dónde está la gente del Deportivo? A ver, manitos arriba, sí, manitos arriba. Hay más gente del Deportivo por allá, manitos arriba, sí. A ver la gente de Central, manitos arriba. Hay clima de final, sí, hay clima de final. No importa el clima. No importa, no importa la lluvia, vamos a vivir en un ratito nada más lo que será una verdadera final. Vamos a comenzar, les decía, vamos a comenzar con la palabra del presidente de la Federación Entrerriana, que en un ratito nada más se está terminando de hacer una notita acá con la gente de la radio. Ya vamos a darle la bienvenida a toda la gente por parte de de Nelson Casís, el presidente de la Federación Entrerriana. Cuando hablaba de muchísimos dirigentes acompañando el fútbol, es el agradecimiento por estar aquí presente, por compartir esta fiesta con toda la gente. Hoy de Urdinarrain pasó en La Roque hace 7 días nada más, así que sin lugar a dudas será una verdadera final. Hablando de agradecimiento, el saludo enorme a todos los colegas que están tomando esta transmisión, a todos los colegas, a las radios, a los distintos canales que hoy están llevando a toda la provincia de Entre Ríos lo que es esta definición, estos 90 minutos que se van a venir de esta gran final del torneo de la Copa Entre Ríos, torneo Carlos Romero, Copa Bonin, hermanos.
comenzar, ¿les parece? Porque se está viniendo la hora, que todos estamos esperando, ¿no? Vamos a comenzar. Nelson Casís es el presidente de la Federación Entrerriana de Fútbol y hoy les está dando la bienvenida a todos, el agradecimiento enorme por estar aquí presente. Nelson. Buenas tardes a todos, es un gusto estar otra vez en Urbina Rain. Decía que para nosotros es emocionante volver nuevamente porque hoy se cumple algo que ni en los sueños se podía pensar. Tenerlo al señor Carlos Romero, que es el creador de la Copa de Entre Ríos en aquel momento regionalito, en el año 86. Y queremos citar también a los dos presidentes, si bien no está el de Cicle, pero sí está el Deportivo Urdinarrain, que en aquel momento disputaron la primer final, como al señor Espiazzi y a Oscar García, que fueron los capitanes de aquella época, en donde le vamos a entregar algo que parece histórico, la planilla de juego de aquel partido, más el video de aquel partido. Que estemos todos acá hoy, yo siempre digo, seamos contemporáneos y tenerlo a don Carlos es una emoción grande. Por eso, a través del pedido de todas las ligas, las 19 ligas que me acompañan, decidimos ponerle el nombre de don Carlos al torneo. Y lo último, quiero agradecer a Guillermo Bonín, que se encuentra presente. Es la primera vez que la Federación Entrerriana de Fútbol puede tener un sponsor oficial. Y queremos que nos sigan acompañando porque después de esto va a venir la Supercopa. Y para nosotros será importante que todos los sponsors que quieran sumarse, para no depender siempre de qué es lo que podemos hacer. Empezaron 44 equipos y hicimos una modificación en el reglamento que hoy nos da el fruto, que es que dos equipos de la misma liga puedan estar jugando una final. Felicitaciones a la Liga de Gualeguaychú, muchísimas gracias a ustedes por estar y lo que vamos a proceder es a entregar los recordatorios y gracias por recibirnos. Hablando de reconocimientos y de recordatorios, lo vamos a invitar a don Carlos Romero, por favor, que se acerque. Un luchador incansable de lo que es el fútbol del interior. Un luchador en todo sentido, porque arrancó con su club, luego pasó por la Liga de Gualeguay, llegó a formar parte de la Federación Entrerriana y trabajó muchísimo en el Consejo Federal también, formando parte de lo que es el Comité Ejecutivo de AFA. Carlos, gracias por estar. Es un simple reconocimiento a todo el esfuerzo y todo el trabajo que usted ha hecho por el fútbol del interior. Bueno, yo le agradezco a todos. Perdónenme por la voz, pero no puedo hablar muy bien. Le agradezco a la Federación, a Casí, a todas las ligas que lo integran, a todo el público en general, a todo. Es un reconocimiento que lo comparto con los que me acompañaron a seguir este camino. Este fue un camino largo que no solo se hace. Como también yo, por ejemplo, siempre hago un reconocimiento a los que crearon la federación. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo? Nunca lo voy a saber. Pero el sacrificio para que hoy la Federación Entrerriana sea una de las más grandes del país, reconocida en el Consejo Federal y en AFA, yo creo que es un orgullo muy grande para todos los entrerrianos. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias por todo. Y este es el reconocimiento, esta placa recordatoria para don Carlos Romero, alguien, un luchador incansable por el fútbol del interior. Además, se va a llevar lo que fue la planilla oficial en aquel torneo en 1986, planilla oficial con algún recordatorio también, que llega ahora de la gente de Martín Gonzalo, que es el presidente de Unión, presidente de Deportivo Urdinarrain, y también de Marcelo Cafarata, que es el presidente de Central La Roque. Lo decía, luchador incansable por el fútbol del interior. Se merece este aplauso porque gran parte de toda esta fiesta nació y comenzaron ellos a llevarla adelante y sin lugar a dudas se merecen este aplauso. La plaqueta bonita.
Vamos a continuar ahora con un reconocimiento muy especial porque lo marcaba Nelson Casís en la alocución de bienvenida. Este aporte y esta ayuda que llega de una empresa que nace en Entre Ríos, pero hoy por hoy recorre todo el mundo. Bonín Hermanos es el auspiciante de esta Copa Entre Ríos. Por favor, Guillermo, entrega Federico Almada este reconocimiento a la firma Bonín Hermanos por este acompañamiento para poder desarrollar lo que fue esta Copa Entre Ríos, torneo Carlos Romero. Muchísimas gracias, Guillermo, muchísimas gracias por estar hoy aquí, que es muy, pero muy importante para todo el fútbol de la provincia. ¿Hay clima de fiesta? ¿Hay clima de final? A ver las manos, manos arriba. Ya continuamos con el acto, ¿Está la gente de Central? ¿Está la gente del Deportivo? Sí, señores. Bueno, para continuar, quiero invitar ahora a dos personas que fueron importantes en aquel torneo de 1986. Quiero ver si están Oscar García, a ver si lo veo por ahí, porque tenemos algo muy lindo preparado, a ver si Oscar García ha llegado. A veces el clima nos juega una mala pasada, ¿no? A ver, Oscar, no lo estamos viendo, Oscar, me parece que no ha llegado. Bueno, voy a pasar, a ver si en una de esas lo podemos ubicar. Oscar García no. Bueno, sigo con otro de los capitanes. Eduardo Crudo Espiazzi, capitán del Deportivo en 1986. Lo vamos a invitar porque hay una entrega, un recordatorio muy especial para Eduardo, el Crudo Espiazzi. Ahí está el recordatorio de esta planilla oficial de aquella época y algo muy importante porque fue múltiple campeón como jugador y campeón entrerriano DT del Deportivo en el año 2010. Vamos a continuar ahora. No ha llegado Lobo García, ¿no? No, me parece que no. Bueno, decía, estas complicaciones a veces con el clima nos juegan una mala pasada, ¿no? Ahora yo quiero de alguna manera invitar a otra de las personas que también fue parte de esta historia, ¿no? Que es Nelson Casís, justamente Nelson Casís fue uno de los que integró ese equipo de campeón en 1986 con el Cicle, ¿no? Así es, sí. Y también Nelson quiere de alguna manera darle este recordatorio al presidente de lo que es el video de ese partido, la planilla oficial, algo muy lindo, un recordatorio que queda también para el presidente de Deportivo Urdinarrain. Lo voy a buscar a Eduardo el Crudo Espiazzi, porque me parece que se quedó con ganas de contarnos algo o decirnos algo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a todos, buenas noches a toda la gente de Deportivo, a la gente de La Roque. Y bueno, agradecer la entrega de este reconocimiento, felicitar a la Federación Entrerriana por el torneo que han organizado y que cada año se está haciendo mejor. Y no, lo que quería hacer una aclaración, que me están entregando el recordatorio que para nosotros es el segundo provincial que ganó Deportivo. Para Deportivo, el primer provincial o torneo regionalito lo ganamos en el año 85 cuando enfrentamos a Urquiza de Gualeguay en una gran final. En esa final la jugamos contra un gran equipo que fue Urquiza de Gualeguay, donde jugaba un centro delantero que muchos conocen, que es el Mencho Medina Bello. Por eso recuerdo mucho esa final y
Lo que pasa que ese primer campeonato no fue organizado por la Federación Entrerriana, fue organizado por varias ligas del centro y sur de la provincia y fue el primer regionalito que se jugó en la provincia y Deportivo Urdiñarrain Rey fue el campeón. ¡Qué dato, qué dato! ¡Aplauso! ¡Aplauso grande! ¡Aplauso grande para Eduardo Crudo Espiazzi! Bueno, de a poquito nos vamos metiendo muy despacito en lo que es este clima de final. Le voy a pedir al musicalizador un poquito de música para ver cómo está la gente. Un poquito de música, musicalizador. Siete pronti ragazzi, che questi son pazzi. Andiamo. Questa non è una canzone d'amore, ma arriva dritta al cuore. Andiamo. A ver las palmas, a ver las palmas por aquí, a ver cómo suenan las palmas. Vaffanculo. Hay palmas allá, hay palmas también, hay clima de fiesta. Se vienen 90 minutos más que importantes, más que interesantes para cualquiera de estos equipos de la provincia. Arriba, 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 que la música no pare. No si puede ser male, no si puede ser male, male. Arriba, arriba, que la música no pare. No si puede ser male, no si puede ser male. Si tú te paras, eso no me va a gustar. Voy con
Charadía Materiales brinda un servicio personalizado y de calidad para todo tipo de emprendimientos productivos y obras particulares. Amplia variedad de artículos de ferretería, productos para construcción en seco y premoldeados, placas de fenólico, melamina, pino y prensadas, tirantería y fabricación de artículos de carpintería rural, diseño y desarrollo de galpones para la industria avícola, servicio llave en mano. Charadía Materiales. Construimos tu confianza. Industrias Pese, la fábrica de implementos agrícolas y construcciones metálicas del sur entrerriano. Silos, tolvas, galpones y tinglados, autos descargables y una amplia línea de producción de maquinarias agrícolas. Boulevard Rivadavia 138, Urdinarrain. Teléfono 03446-480-145. Desde las 7 de la mañana todos los días, el Polirrubro. Un lugar donde los diferentes rubros se juntan para proveerte de todo lo que necesitas. El Polirrubro. Hoy, en Urdinarrain, las obras públicas se hacen con optimización de recursos, responsabilidad y compromiso. Estas obras públicas se realizaron con recursos municipales. Se llevaron a cabo con planificación y compromiso, aún en medio de un año atípico, marcado por la pandemia del coronavirus. Seguiremos trabajando con responsabilidad, compromiso y determinación para que los aportes que realizan los vecinos se transformen en más obras públicas para nuestra ciudad. Municipio de Urdinarrain, una ciudad en movimiento.
Aluclas 03446-480213 o info@aluclas.com.ar. 40 años de experiencia puestos en su hogar. Aberturas Aluclas. Aberturas Aluclas. Adalid, productos químicos para la industria y el hogar. Experiencia y calidad nos avalan. Acceso Sureste y Ruta 20, Parque Industrial Urdinarrain. Teléfono 03446-480-278. adalid@urdi.com.ar. Alborada, revestimiento texturado, venta y aplicación de revestimiento texturado en interiores y exteriores. Trabajos en Urdinarrain y toda la zona. Información y presupuestos al 03446-15-34-91-92. 15-34-91-92. Instagram Alborada Revestimientos. Alborada, revestimiento texturado. Urdinarrain, Entre Ríos. Imagen, por supuesto, de todo lo que ha sido el acto protocolario en estos momentos, la imagen del campo de juego que luce espléndido. Estuvimos allí en la parte baja recorriendo cada uno de los lugares. Cancha mojada, por supuesto, seguramente pelota rápida, pero sin ningún problema para poder vivir el partido que vamos a tener aquí en la pantalla de Cable Video Urdinarrain de la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones y también, por supuesto, a través de YouTube para todo el mundo, viviendo esta gran final de la Copa de Entre Ríos 2022. Presentamos a nuestro locutor comercial, Cristian Bayer, que nos acompaña en esta noche con las casas comerciales que nos acompañan. Termas del Guaychú, complejo turístico termal. Estudio jurídico de Martín Gonzalo, abogado. Charadía Materiales, materiales para la construcción. Aluplas, desde 1970, dedicados a la fabricación de aberturas de aluminio. Adalid, fabricación y distribución de productos de limpieza. Autoservicio El Polirrubro, 17 años, creciendo gracias y junto a vos. Municipalidad de Urdinarrain, con la camiseta puesta de la ciudad. Agencia 777 Capicúa. Danca, panadería y pastelería. Acompañando el desarrollo de las instituciones, Leonardo Silva, diputado provincial. Laboratorio Neri, análisis clínicos. Librería La Negra, todo en librería y regalería. Distribuidora El Abuelo, Urdinarrain y para toda la zona. Autoservicio Estelcil. Panadería y confitería La Entrerriana. BCM Distribuciones.
Lavadero Ruta 20, servicio de lavado de camiones. GNC Urdinarrain en Ruta 20. Industrias PCSRL, Líder Distribuciones, la empresa más joven al servicio de su comercio. Servicio mecánico Silvio, reparación de motores. La Burbuja, productos de limpiezas sueltos y envasados. Agroservicios Urdinarrain, insumos para el agro. Carnicería El Chusco. La Imprenta, todo en folletería. Morphis, comidas rápidas. Sergio Orsinger, repintado y cosmética del automotor. Agua mineral de mesa, El Aljibe. Alborada, revestimiento y texturado. La Casa del Herrero, de Diego Cabrera. Daniel Smer, productor asesor de seguros. Laboratorio y librería, análisis. Laboratorio Libertad, análisis clínicos. Cacerolas Essen, en Urdinarrain. Autoservicio Carlitos. TF Indumentaria. Despensa y Bar Diana. Panadería Estrella del Alba. Carnicería La Cabaña, de Andrés Carabelli. Construcciones JR, de Maximiliano Altinier. Almacén de Campo, Ruta 14. Librería Artística y Escolar, Mil Trazos. Un montón de auspiciantes que nos están acompañando. La bienvenida para nuestro comentarista, ahora sí de forma oficial, cuando se viene la terna arbitral y se vienen los equipos. Jonathan Sartori, buenas noches. Muy buenas noches, Juan. Buenas noches para todos. Bueno, un partido como ya lo analizamos, ¿no? Lo que fue allí en la parte baja del estadio. Realmente una verdadera final, realmente impresionante el recibimiento para lo que son los dos equipos. Tremendo recibimiento del lado de la gente de Deportivo, tremendo recibimiento del lado también de la gente de La Roque. Es increíble el marco de público también que hay aquí en el Estadio Teodoro Treize. Provincia de Entre Ríos, aquí está Deportivo, aquí está Central La Roque, aquí está ya también el azul, también el equipo rojo para vivir la final de la Copa Entre Ríos, tapados por el humo aquí, azul y rojo del otro sector que llega también. Se confunden los colores para vivir lo que es la final de la Copa de Entre Ríos. Están los equipos en el campo de juego y presentamos la formación para esta noche. Presenta Termas del Guaychú, complejo turístico termal. El equipo Deportivo irá con Juan González en el arco, la número 2 para Bruno García, 3 Luis Peralta, 4 Marcelo Horst, 5 Emiliano Barbosa, 6 Kevin Miró, 7 Joaquín Carrizo, 8 Pablo González, 9 Damián Núñez, 10 Sergio Cano, 11 Brian Cal Otero. Ese es Deportivo Urdinarrain, presenta y este es Central La Roque, el equipo visitante. Presenta Estudio Jurídico de Martín Gonzalo, abogado. Gonzalo Pérez Romani bajo los 3 palos, a número 2 para Augusto Lonardi, 3 Lucas Viale, 4 José Badini, 5 Eduardo Rotelmer, número 6 Juan Boari, número 7 para Agustín Benedetti, 8 Lautaro Viale, 9 Urbano Quintana, 10 Gonzalo Rodríguez, 11 Rubén Piaggio. Dirige tácticamente Matías Martínez. Los Deportivos, Mauro Martínez estará como arquero suplente, 13 Facundo Pfeiffer, 14 para David Ferreira, 15 David Telechea, 16 Emiliano Ochoa, 17 Jorge Álvarez, 18 para Brian Elena. En el equipo de Central La Roque, el arquero suplente será Pablo Steiner, Juan Francisco Busto estará con la número 13, número 14 José Escalante, 15 Ivo Benedetti, segundo asistente Martín Leiva, cuarto árbitro Brian Godoy. Lautaro Castañola, que en varias oportunidades ha pitado, arbitrado Deportivo Urdinarrain, ¿verdad? Exactamente, pero no en esta copa. En copas anteriores sí ha arbitrado, 2018-2019, no en esta copa. En el único partido que estuvo en esta Copa Entre Ríos fue en el partido de visitante que jugó Deportivo frente a San Lorenzo de Santa Elena, donde allí igualmente fue primer asistente. Bueno, fue tremendo el recibimiento, todavía muy bien. En minutos nada más entonces se vendrá años de la gesta. Thank you.
el himno nacional argentino en estos momentos, la marcha a Malvinas también. De Malvinas también, aquí en lo que es la presentación de los equipos, ya con el saludo oficial, allí entre los protagonistas, y se viene nomás el partido en cualquier momento. Ya han realizado el saludo allí los protagonistas, en estos momentos lo están realizando con el árbitro del partido también, y por supuesto a retirar la copa, ¿no? Que ninguno de los futbolistas por cábala puede tocar, o al menos no se acostumbra, ¿no, Jonathan? No se acostumbra exactamente a tocar lo que es la copa. Nosotros sí hemos tocado lo que es la copa. Bueno, estaba todos los premios también allí, porque bueno, está lo que es el premio para el arquero, seguramente para el mejor jugador que sea elegido por lo que es esta copa, por este partido, por esta final también, así que bueno, muchos premios que seguramente, obviamente en realidad, cuando termine el partido van a ser dados, la copa para el campeón y también para el subcampeón, ¿no? Porque hay copa para los dos. Perfecto, bueno, allí el sorteo entre los protagonistas con Pablo González, el capitán de Deportivo, ¿verdad? Exactamente, Pablo González, el capitán de Deportivo, y Augusto Leonardi, el capitán del equipo de Central La Roque. Perfecto, bueno, allí entonces realizando el sorteo, seguramente alguna advertencia por parte del árbitro del encuentro, Lautaro Castañola, allí junto a los asistentes. ¿Qué hora tenemos? Ya estamos pasaditos algunos minutitos. Bueno, era lógico, ¿no? Por toda la cuestión de lo que tiene que ver con las condiciones meteorológicas, que demora todo un poquito, ¿no? Realmente en lo que es el acto protocolar y demás, pero ha salido todo bien, ¿no? Todo en perfectas condiciones, realmente lo que se esperaba con el acto protocolar, con el homenaje para el primer presidente de la federación, para Nelson Casís, para los capitanes del primer partido de la Copa de Entre Ríos, también con distintos reconocimientos que se fueron dando, y ahora charla la terna arbitral, allí deseándose suerte y tener un buen partido. Ojalá que sí, ¿no? También para nosotros. Exacto. Y para todo el espectáculo, que tengan una linda noche, tanto Castañola como sus asistentes. Exactamente, que no tengamos que hablar de ellos, ¿no? En lo que es el partido. Así, cuando no se habla de los árbitros, es porque hicieron
un buen trabajo, así que esperemos que así sea y que tengan tanto el árbitro principal como los asistentes y también el cuarto árbitro puedan llegar a tener un buen partido. Realmente, Juan, de lo que nos ha tocado vivir con finales y demás, esto fue tremendo, ¿no? Esto es tremendo realmente con todo lo que fue el acto protocolar. Realmente se te eriza la piel, ¿no? Con lo que es también el himno nacional, que fue cantado obviamente por toda la cancha. Así que realmente una final muy esperada y que es la primera vez, ¿no? A mí en lo personal que me toca vivir una final así. Efectivamente, bueno, todo listo, todo dispuesto. Ahora a retirar las cintas y demás, que es algo habitual, ¿no? Cada vez que tenemos de este tipo de finales, las cintas y demás para retirar, que van a demorar todavía un poquito más el partido, ¿no? Exactamente, sí, por eso los jugadores están tratando allí de retirar, sobre todo lo que es el arquero, allí Gonzalo Pérez Romani, también el arquero de Deportivo, Juan González, uno de los jugadores, Damián Núñez, es el que está allí tratando de retirar un poco lo que son las cintas, además de los asistentes, obviamente, que están colaborando. Se va a retrasar un poquito lo que es el partido. A ver, iba a suceder, ¿no? Esto realmente, y bueno, se va a demorar obviamente lo que es un poco más por ahí el partido. Muy bien, allí el árbitro del partido observando cómo se retira las cintas y esperando que quede todo ok para el inicio del encuentro. Cristian. Está presentando esta transmisión Aluplas, desde 1970 dedicados a la fabricación de aberturas de aluminio, cerramientos, cristales y los rasos, en Urdinarrain, fábrica y showroom, en Ruta 20, acceso norte. Aluplas, teléfono 03446-480-213. Recordarle a nuestra teleaudiencia, a nuestra audiencia también en la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones, Cable Video Urdinarrain y también Radio Cristal, que el partido está 1-0, digamos, en los primeros 90 minutos, Jonathan. Exactamente, en partido de 180 minutos, bueno, los primeros 90, 1-0 en favor del equipo de Deportivo Urdinarrain. Y también, Juan, lo que pasa también en este partido es que los mismos 22... los mismos 22 que salieron como titulares en el partido en La Roque, bueno, los mismos van a salir como titulares en el partido aquí en Urdinarrain. Muy bien, todo listo, todo dispuesto. A ver, Castañola va hacia un costado seguramente a charlar con el cuarto árbitro. Faltan algunos detalles y se nos viene la finalísima. Adalid, fabricación y distribución de productos de limpieza para el hogar y la industria. Visite www.productosadalid.com.ar. Parque Industrial Urdinarrain, teléfono 480-278. Muy bien, ahora retorna el árbitro Lautaro Castañola. Parece estar todo ok. Ahora sí, miramos para todos los costados. Un poco de cinta en aquel sector, todavía donde está la gente de Central La Roque, pero ya el árbitro con ganas de comenzar el partido. Va a ajustar el cronómetro, el encuentro entonces. El árbitro del encuentro, Lautaro Castañola, árbitro de Nogoyá, encargado de impartir justicia en esta final. Suerte, Castañola. Se viene el inicio del partido, va a pitar el árbitro del encuentro. Señores, tenemos fútbol, está en marcha el partido. Presenta Autoservicio El Polirrubro, 17 años creciendo gracias y junto a vos. Pelota para Deportivo, que ataca hacia el arco, que da a comisaría en este primer tiempo. Central La Roque lo hará hacia el arco, que da a pileta. Se tendrá que hacerlo efectivo allí, una falta. La primera acción del juego, una falta contra el hombre de Central La Roque. Exacto, Sergio Cano, falta sobre Augusto Lonardi, apenas comenzado el partido. Será salida para Central La Roque, es el arranque del partido. Sacará la pelota desde el fondo, tendrá que hacerlo. Central ya sacó la pelota desde abajo, lo hizo Boari, tocando la pelota para Urbano Quintana. Rista Deportivo, allí saca Barbosa a la mitad de la cancha para Carrizo. Falta, dura falta contra Carrizo en la mitad de la cancha, porque recién arranca, no lo molesta Castañola porque fue dura la falta en el círculo central contra Carrizo. Municipio de Urdinarrain, con la camiseta puesta de la ciudad, salimos a participar y competir junto a vos. Municipio de Urdinarrain, una ciudad en movimiento. Saca la pelota el Tucu Peralta, corre por la izquierda Núñez, va a trepar Núñez, desesperado Lonardi, llega al piso y gana allí Núñez, llevándose la pelota a la puerta del área, y después no le tenía fe, me parece, Pablo González, de que iba a llegar Núñez, ¿no? Porque se quedó. Si hubiese ido, hubiese podido colaborar allí. La pelota se perdió por el costado, exigido, sacó La Roque. Es lateral, saque de manos enfrente del área. Y es para el Tucu Peralta, es para Deportivo en el primer minuto y medio de juego. Sacará la pelota, ya lo hicieron. Tocaron la pelota para Carrizo, buscó la línea por el costado izquierdo. Se mete en el área, rebota la pelota en Lonardi y se pierde el córner. Tiro de esquina la que hizo Carrizo ya. Una habitual del juvenil de Basavilbaso, que viste la camiseta de Deportivo. Hay tiro de esquina que corresponde al azul. Tendrá que hacerlo Pablo González, es el encargado de ese envío, de ese centro que va a caer en el área. Un minuto
casi dos de este primer tiempo. Sacará el centro desde el costado izquierdo, ya lo hicieron, pelota para Núñez, le dio Núñez, no, terminó rebotando en el hombre de Central La Roca, otro tiro de esquina y es para Deportivo. Agencia 777 Capicúa, Boulevard 25 de Mayo 386. Tomará la pelota allí Pablo González, es el encargado de ese tiro de esquina. Llegará el centro de González, adentro Bruno García, se mueve dentro del área, quiere y advierte el árbitro allí, Lautaro Castañola, ya está llamando. Primera advertencia dentro del área, uno es Miró, ¿no? Uno de los Kevin Miró y también con el Team Benedetti, otro de los jugadores. Y allí llama a Sergio Cano y a Badini, que es otro de los jugadores. No, a Lucas Viale. Lucas Viale es otro de los jugadores, pero bueno, van a ser habituales choques, ¿no? En lo que son estos jugadores. Es el segundo tiro libre de esquina para Deportivo. Tiro de esquina para Pablo González. Va a llegar el centro. Centro al primer palo. Saca Urbano Quintana sin problemas allí. El centro delantero colaborando en el sector defensivo. Va Barbosa. Revuelta por último en él. Se pierde por el costado. Y es lateral para Central La Roque en la salida en 3 minutos. Danca, panadería y pastelería. Un sabor único. Un lugar diferente. Sacará la pelota desde el costado derecho. Tendrá que hacerlo José Joaquín Badini, el encargado de ese lateral. Ya lo hicieron, tocaron la pelota a la mitad de la cancha, fue el balón para que vaya Carrizo, recuperó Deportivo, quería Núñez, surge Boari, para sacar la pelota a la mitad de la cancha, la rescata Rodríguez, le queda la pelota para Badini, la manda en profundidad, se la lleva al Team Benedetti, llega al piso, miró para cortar, lleva la pelota a la mitad de la cancha, allí perdió nuevamente la pelota Deportivo, va para el Team Benedetti, corre Benedetti, marcado por Miró, lleva la pelota, le gana Kevin Miró, lleva la pelota contra la banda, no se la puede llevar Carrizo, la rescata Leonardo. Después rebota en la mano de Kevin Miró, será tiro libre y ese para Central La Roque en el arranque del partido. Jugaron rápido, no, se tiene que hacer más allá, dice Castañola, pero lo estaba haciendo más atrás, bien podría haber dejado que se haga allí. Bueno, no, más adelante, dijo el árbitro del partido, será tiro libre para La Roque. Leonardo Silva, diputado provincial, Cámara de Diputados de la provincia, acompañando el desarrollo de las instituciones. Llegará el tiro libre que corresponde a Central La Roque, 4 minutos de este primer tiempo, centro a la puerta del área, rechaza el Tucu Peralta, la mete igualmente Lautaro Viale, rechaza Miró, completa González, pelota a la mitad de la cancha, le queda aquí para que vaya por esa pelota Gonzalo Rodríguez, la pelota la recuperó Deportivo, tocan para Carrizo, Carrizo que pisa el balón, descarga hacia atrás para el Tucu Peralta, va Peralta enredado con la cinta, saca hacia arriba, devuelve Badini, le cae para Carrizo, Carrizo que ya se ubica para sacar el envío a la puerta del área, atención para Otero, cabecea Otero la media luna pero sin dirección, quedó dolorido el hombre de Central La Roque, será salida que corresponde al rojo, que va a poner desde el fondo en 4.40. Pero avisó, avisó allí el equipo de Deportivo, tratando de tener allí la pelota en la mitad de la cancha, buscando siempre a Carrizo, ¿no? Al número 7, que siempre ha sido importante en los últimos partidos, sobre todo, tanto en lo que fue el partido en Unión, como también el partido en la ciudad de La Roque, pero importantísimo siempre el local, ¿no? Con ese último partido por ahí recordado, con aquellos 2 goles frente a San Lorenzo de Santa Elena. Sí, señor, es salida, bote a tierra, salida para Central La Roque, 0-0 el partido. Laboratorio Neri, análisis clínicos, 39 años al servicio de Urdinarrain. Estamos pegadito al sanatorio Urdinarrain. Sacará la pelota Gonzalo Pérez Romani, será el encargado, 5 minutos y medio de este primer tiempo. Saca ya Pérez Romani, el Yankee Romani, lo hizo hacia arriba, la pelota gana el cielo de Urdinarrain y cae en propiedad de Badini. Fue para Lautaro Viale, Viale que se la quiere llevar por el costado derecho, ya saca Kevin Miró sacando la pelota, después se complica Miró y se la gana Viale, llegó el centro, rechaza Bruno García, a veces no querer revolearla, suceden estas cosas, ¿no? Le quedó la pelota aquí para Cano, Cano que quiere la salida de la media luna, le gana Gonzalo Rodríguez, toca para el Chuben Piaggio, Piaggio que manda al centro y no puede cabecear allí Lautaro Viale y va a sacar el Tucu Peralta, tendrá que sacar la pelota, busca perfil y saca el envío largo hacia arriba, la pelota se pierde directamente afuera y es el lateral que corresponde a Central La Roque. Por no querer tirar la pelota afuera allí, Kevin Miró se la termina robando Lautaro Viale y fue una aproximación para el equipo de Central La Roque que sabe obviamente que está abajo en el marcador y necesita un gol. Pelota por el costado izquierdo, va a marcar allí, a sacar la pelota, sale beneficiado del rebote allí, Central La Roque, le queda para Urbano Quintana a la puerta del área, saca Kevin Miró que exigido, tiró la pelota al córner, será
Tiro de esquina para Central La Roque del costado zurdo. Librería La Negra, todo en librería, regalería, fotocopias, color blanco y negro. Envía tu trabajo al mail negralibreria@urdi.com.ar. Urbano Quintana en el área, el Team Benedetti se suma aquí. Lonardi también. Llegará al centro del costado izquierdo. Centro al área, lindo centro. Devuelve Otero. Le queda la pelota para Quintana. Quintana prueba el arco. Por encima del travesaño. Se pierde la pelota. Salida para Deportivo en 7 minutos del primer tiempo. Distribuidor El Abuelo, Urdina Raini para toda la zona. Distribuidor mayorista de lácteos, fiambres, comestibles en general. Anexo en Quilmes, Coca-Cola, Brahma y todo con el mejor precio de plaza. Sacará la pelota desde el fondo aquí Juan Manuel González, el arquero de Deportivo Urdina Raini. Tendrá que reponer desde el fondo. El score está en favor de Deportivo por un tanto contra cero. El triunfo conseguido allá en La Roque la tiene aquí Calotero. Tocó por la izquierda para que vaya Pablo González. La baja González, pero en posición adelantada, dice el asistente número 2. Será tiro libre defensivo para Central La Roque. Exactamente, en posición adelantada es lo que cobra aquí el asistente. Bueno, siempre es sobre la raya final, ¿no?, de los defensores del equipo de Central La Roque, lo que es los delanteros de Deportivo y también Pablo González, que obviamente donde vio que Calotero tenía la pelota, enseguida picó, bueno, posición adelantada del jugador de Deportivo. Bueno, quedó como suspendido el humo, ¿no? Después, sí. Encima que teníamos una jornada cerrada, ¿no?, de mucha llovizna y demás, quedó como suspendido el humo y se nota en nuestras imágenes, ¿no? Así que compartimos a través de la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones y Cable y Video Urdina Rain. Sacará la pelota aquí Juan Manuel González. Desde el fondo tendrá que hacerlo el arquero de Deportivo. 0-0 el partido. Autoservicio Estelcil, donde sus pesos rinden más. Reparto a domicilio sin cargo. Autoservicio Estelcil, mejores precios, mejor atención. Leopoldo Vega y Alem. La luchaba Carrizo, la media luna. Sacó desde el fondo. Rechaza Boari. Queda la pelota para Lautaro Viale y ahora el Team Benedetti lo echó a correr. A Viale lo perdió el Tucu Peralta. Lleva la pelota Lautaro Viale, sacó el centro y Pablo González le salió contra su propio arco, pero lentita la pelota para que tome sin problemas el arquero Deportivo, que se queda con ella. Pero por cómo está la cancha, también es ideal, ¿no?, para Lautaro Viale, ¿no?, que es un jugador veloz que tiene el equipo de Central. Bueno, la cancha realmente rápida, por estar mojada, obviamente. Y bueno, ha sido el más importante en el primer partido y hasta ahora en el momento, en los primeros 10 minutos, también ha sido el jugador más importante de Central. Tocan para Pablo González. González lo va a buscar a Núñez. Se pica la pelota, no picó nada, no lo dejó picar Guari. La recuperó, la tocó para Gonzalo Rodríguez. Toca la mitad de la cancha, saca el balón allí Marcelo Horst. Le queda para Pablo González, cabecea Viale. Le queda para el Tucu Peralta. Peralta allí sacando con nerviosismo. Le quedó para Barbosa, no pudo bajar esa pelota Deportivo y la terminó perdiendo por el costado. Tranquilidad, dice allí Kevin Miró a sus compañeros precisamente por lo que fue esa acción. Fue la pelota aquí para que saque el Tucu Peralta. Le queda para Kevin Miró. Miró que la manda para que corra Carrizo y corre desesperado Leonardo y se la lleva. Carrizo rebota la pelota en el hombre de Central La Roque. No, dice el árbitro. Lautaro Castañola, te pegó a ti, le dice a Carrizo. Será salida desde el fondo para Central La Roque. Pero era un pase importantísimo, ¿no?, para el jugador de Deportivo, porque si pasaba allí, si podía pasar, aprovechaba su velocidad y obviamente se iba en contra del arco de Pérez Romani. Panadería y confitería La Entrerriana, los exquisitos Tini Kuchen, bollos, facturas, pan de miga, los mejores productos para entregar. Saca la pelota aquí Central La Roque al lateral. Y saque de mano que corresponde a Central La Roque. Lo hizo Badini, saca Bruno García. Sacó desde el fondo, pelota al lateral. Saque de mano que corresponde a Central La Roque, siempre en 10 minutos de este primer tiempo en este partido, donde hay una verdadera multitud. Realmente hacía muchísimo tiempo que no veía en esto, ¿no? Porque incluso supera el clásico que tuvimos por Copa aquí, que también fue multitudinario, pero me parece que esto ha roto todos los récords. Sí, sí, esto supera todo, porque es más, a ver, por ahí en el sector donde no se ubica principalmente la gente de Deportivo, que es bien enfrente a nosotros, al lado de la gente visitante, también está repleto de gente, ¿no? Ese sector, bueno, también la tribuna, impresionante la cantidad de gente, lo que se ve desde aquí arriba. Bueno, ya desde abajo, cuando arrancamos la transmisión, se veía muchísima gente, y ni que hablar lo que es la parte visitante, ¿no? Muchísima gente que, a pesar de lo que es el clima, se arrimó hasta aquí, hasta el estadio. Pelota larga hacia arriba para que vaya Núñez. Rechaza desde el fondo, sacando la pelota aquí Central La Roque. Va a picar ese balón y le va a quedar para Kevin Miró. Miró que la deja corta, igualmente alcanza a salir y toca para Pablo González. González allí molestado por Badini, que se
siga, dijo el árbitro. Le queda para Damián Núñez. Núñez que toca bien por la derecha para Calotero. La lleva Otero. Está Carrizo por el costado izquierdo. Fue la pelota para Núñez. La alcanza a cabecear allí Lonardi para que vaya Romani. Fue linda. Encontró el hueco por la derecha Deportivo. Y puede aprovechar así, allí su velocidad, el equipo de nuestra ciudad. Bueno, buen centro de Calotero que fue rechazado igual por Augusto Lonardi. En realidad le alcanza la pelota allí a su arquero. Buscaba tal vez a Joaquín Carrizo que estaba en posición adelantada al número 7, pero aparecía atrás de Damián Núñez. Creo que esto va a ser importante, sobre todo obviamente por cómo está la cancha, la velocidad de Joaquín Carrizo en lo que es este partido. Hay lateral que corresponde a Deportivo en el sector defensivo. BCM Distribuciones, pasta Limi, tapas de empanadas y pascualinas. BCM Distribuciones, teléfono 1551-3012. Tiene la pelota aquí Deportivo. Fue el balón para Pablo González, obligado a retroceder con ese pase y la pelota se pierde por el costado. Es lateral para Central La Roque en 12 minutos. Sí, aparte donde pica, sale disparada realmente la pelota. Bueno, sucedió esto aquí en esta jugada. Donde picó realmente se fue directamente afuera porque está rapidísima la cancha. Bueno, la gente mira toda parada el partido aquí en la tribuna de Deportivo, pero en silencio por ahora. Va el balón aquí para que tome ese balón Joaquín Badini. Le cayó para Barbosa. Barbosa quiso de taco y la recuperó Central La Roque. Allí la tiene Rotelmer. Tira la pelota al pase largo. La intención era Urbano Quintana, pero Jorge sale beneficiado de ese envío. Lleva la pelota. Tocó largo para Carrizo. Devuelve sacando la pelota mal Central La Roque. Y fue para Carrizo por el costado derecho. Atención. Quiere meterse en el área. No, sacó el centro para el costado izquierdo, para la puerta del área, donde está Damián Núñez. Núñez lo espera a Pablo González. Ahora se frena. Tocó hacia adentro. La dejaron pasar para Cano. Demasiadas pretensiones. Demasiado toque, ¿no? Para una jugada que podría haber sido más sencilla, daba la sensación, al menos de acá arriba. Hay tiro libre para Central La Roque ahora. Exactamente, de acá arriba. Parecía sencilla, pero parecía que era enseguida el pase para Pablo González, para que pueda ganar en velocidad allí. Se demoró un segundo Damián Núñez y por eso lo que fue el ataque Deportivo no trajo peligro para el arco de Pérez Romani. Tiene la pelota el arquero Juan Manuel González. Salida para Deportivo. Lavadero Ruta 20, servicio de lavado de camiones con habilitación de Senasa. Lavamos maquinarias agrícolas, autos y camionetas. Ruta 20, kilómetro 57. Fue la pelota a la mitad de la cancha para que vaya por ese balón Gonzalo Rodríguez. Descargan para el Chuben Piaggio. Este buscó el pase para el Team Benedetti. Corre por esa pelota. Jorge rescata el balón. Tocó el balón para que vaya por esa pelota Sergio Cano. Y después desde el piso termina cometiendo falta. No, todo pelota, dijo Lautaro Castañola. Fue la pelota para Núñez. Le queda para Carrizo. Carrizo a la puerta del área. Atención, penal. Sí, señor. Penal para Deportivo. Sí, ¿no? Sí. Penal para Deportivo. Sin duda llegó tarde el hombre de Central La Roque. La vamos a volver a ver, pero ya no tengo duda. Hay penal para Deportivo al minuto 14 de este primer tiempo. Y fue José Joaquín Badini quien termina cometiendo allí el penal. Hay un gran pase de cabeza, ¿no? De Damián Núñez. Yo no tengo igual dudas en lo que es esta jugada. Penal, exactamente. Penal, no hay dudas en lo que es esta jugada. Lo que sí reclama la gente de Central La Roque era la jugada previa, donde Horst va abajo, que reclama falta allí. No en esta, ¿no? Reclama aquella jugada de Marcelo Horst. Allí es donde reclama lo que es la falta a la gente de Central La Roque. Pero aquí clarísimo, clarísimo el penal de José Joaquín Badini, que ese fue amonestado también en el partido. Sí, señor. Fue tan claro que el árbitro Castañola no estaba en la mejor posición. Venía en carrera porque fue una jugada en envío largo, muy rápido. Pero igualmente el árbitro lo pudo detectar y hay penal para Deportivo. Penal para Deportivo. Urdina Reina. Crece la expectativa en el 13, 15 minutos. ¿Quién va? Joaquín Carrizo. Carrizo el encargado. Será el encargado de tomar esa pelota y de ir desde los 12 pasos. Va Joaquín Carrizo. Será el encargado entonces para Deportivo Urdina Reina. El árbitro del partido lo retira a Quintana, que andaba conversando por allí. Acomoda la pelota Carrizo. El Yanqui Romani se acerca como para charlar y tratar de poner nervioso al jugador de Deportivo. Allí se acerca Damián Núñez y le dice anda para el arco. Y allí también la gente de Central La Roque, otro de los futbolistas que se acercaba a la pelota. Ahora sí, todo listo, todo dispuesto. Va Carrizo cara a cara con Gonzalo Pérez Romani. Va a autorizar el árbitro Castañola. Va a dar el ok, señores. Atención, quiere Deportivo. En 16 minutos se mueve allí el arquero. Va Carrizo. ¡Oh!
furioso, furioso remate del Bocha Carrizo, que sacó un bochazo tremendo al palo derecho que no pudo detectar el Yankee Romani. Y el 7, el 7 bravo de Deportivo en la Copa de Entre Ríos, Joaquín Carrizo, que pone el 1-0, pone el 1-0 en el partido y ya se desata la algarabía, la fiesta. Azul Deportivo quiere un nuevo título, amplía la diferencia en el resultado global. Definición tremenda de Joaquín Carrizo para poner el 1-0, lo gana Deportivo, lo gana el Azul. Deportivo Urdina Reina 1, Central La Roque 0. Y se quedaban por ahí algunas dudas de si Joaquín Carrizo era el mejor jugador de Deportivo en la Copa. Bueno, excelente definición, ¿no? Se quedó parado el arquero allí de Central La Roque pensando que iba a ir al medio. Si me da a pensar, si quiere que le diga lo que yo pensaba, pensé que lo tiraba al medio también. Sin embargo, una excelente definición. Excelente definición del número 7, del mejor jugador de Deportivo en la Copa Entre Ríos, para poner el 1-0. Pilota para Otero, quiere más Deportivo, se la lleva Otero, remate y cerquita del caño derecho, se pierde el remate de Otero, la quedaba atrás, la pelota no la podía llevar con el pecho y por eso se terminó complicando y después le dio mordido, se perdió cerquita del caño derecho, afuera. Lo tuvo Deportivo. Hay que ver cómo reacciona ahora, ¿no?, el equipo de Central La Roque, de acuerdo a que necesita ahora dos goles como mínimo para ir a los penales ahora el equipo de Central. Pero déjame con la definición, ¿no?, que fue allí de Carrizo. Tremendo, un remate potente, nada que hacer para el arquero, que se quedó parado porque pensó que iba a ir al medio allí el balón. Sin embargo, definió muy bien el número 7. Lo vuelvo a repetir, para mí el mejor jugador de Deportivo en lo que es esta Copa Entre Ríos. Un expulsado, un colaborador de Marchesini, ¿verdad? Exactamente, porque bueno, un láser allí que incomodaba al arquero de Central La Roque, era lo que por ahí reclamaba la gente de Central. Aquí el ayudante de Marchesini fue expulsado entonces en el partido. Bueno, y también nos queda por ver si hubo o no falta de Horst, ¿no?, que era en la salida de la jugada del penal, ¿no? Queda para analizar lo que es esa jugada que reclamaba la gente Central. No reclamaba la falta en el penal, reclamaba anteriormente lo que era allí, que para la gente Central había falta del jugador de Deportivo frente al jugador de Central La Roque. Eso era lo que reclamaba allí la gente de Central. Allí se equivoca García y después se completa sacando Miró. Queda la pelota a la mitad de la cancha, falta de Carrizo contra el futbolista de Central La Roque y tiro libre para el rojo en 19 minutos. GNC Urdinarrain en ruta 20, Urdinarrain y estación de servicio Acción en ruta 39 y acceso a Basavilbaso. Hay tiro libre a la mitad de la cancha para Gonzalo Rodríguez, será el encargado de ese tiro para el rojo. Tocaron el balón por el costado izquierdo para que vaya por esa pelota Boari. Descargan hacia arriba, toma la pelota el Chuben Piaggio. Piaggio en profundidad, pero no fue el jugador por el costado izquierdo. ¿Quién era? Lucas Viale. Y termina perdiéndose la pelota por la última línea. Y salida desde el fondo para Deportivo. Industrias PSSRL, al servicio del productor agropecuario. Implementos agrícolas, agente oficial Steel, Boulevard Rivadavia y Doctor Roy. Sacará la pelota desde el fondo Deportivo. Se toma su tiempo Juan Manuel González. Tenemos tiempo, Cristian. Líder Distribuciones, la empresa más joven al servicio de su comercio o evento. Representante exclusivo de Milcao, Manaos y Toro Viejo. También tenemos todos los productos Gaona y Branca. Boulevard Gualeguaychú, 1154. Teléfono 1561-8438. Toma la pelota Central La Roque por el costado izquierdo. Atención, dando el banderín del córner. Me parece que será tiro de esquina en definitiva. Va a llegar el envío del costado izquierdo, tendrá que hacerlo. Ya está Gonzalo Rodríguez en el área, también Urbano Quintana. Se suma Lautaro Viale, llega al centro al primer palo. Queda la pelota bollando para Gonzalo Rodríguez, la quiso picar dentro del área. Salió, pero hacia atrás y después cabeceó a cualquier lado. El de Central La Roque, sale Juan Manuel González para quedarse con la pelota. Salida desde el arco, otra vez para Deportivo en 21 minutos y medio de este primer tiempo. Gana el Azul por 1-0. Servicio mecánico Silvio, reparación de motores, todo en Fiat, Volkswagen, Renault, Citroën, Peugeot, renovación de obleas, pruebas hidráulicas, cilindros de GNC. Sacará la pelota desde el fondo González y obviamente Deportivo se toma su tiempo.
La Burbuja, productos de limpieza sueltos y envasados de calidad. La Burbuja, su aliado al momento de limpiar. Doctor Silva, 668. Fui la pelota hacia arriba, quiere el Tucu Peralta ante la marca de Lautaro Viale. Descarga hacia atrás Viale para Badini. Badini que toma ese balón tocando para Rotelme. Rotelme deja un hombre por el camino. La lleva allí José Joaquín Badini. Rebota la pelota en Pablo González. Se pierde al lateral. Es para la Roque, ya lo hicieron. Taco del Team Benedetti. Saca, le queda igualmente para Viale. Remata al arco. El remate cruzado de Lautaro Viale. Yo, para mí, se apuró también Lautaro Viale. Estaba solo, sacó el remate cruzado, apurado. La pelota se perdió cerquita del caño derecho. Lo tuvo el rojo ahora. Sabe leer muy bien la jugada, Lautaro Viale, porque le quedó allí el balón nuevamente a él, ¿no? Como había sucedido en una jugada anterior con Kevin Miró, que dejó la pelota corta. Le queda al jugador de Central Roque. Aquí también Sergio Cano fue en este caso y la pelota le queda a Lautaro Viale. Para mí también se termina apurando, pero siempre le queda, ¿no?, una pelota a Lautaro. Lleva la pelota Bruno García. Quiso sacar al lateral. Si se pierde el lateral, la pelota es el saque de mano que corresponde a Central Roque enfrente del área. Agroservicio Urdinarrain, insumos para el agro, semillas, agroquímicos, representante de semillas, SPS. Muy bien, es el lateral para Central Roque enfrente del área. Está viendo bien, Cristian, ¿no? Sí, nuestro amigo Bayer, porque tenemos la luz apagada aquí en la cabina, la podemos prender. Va la pelota aquí para que vaya Central Roque, llegó el envío. La pelota nada vale, está en posición adelantada ya el de Central Roque, ¿no? Claro, porque la pelota fue nuevamente para quien había ejecutado. Allí el tiro libre de esquina, por eso estaba en posición adelantada. 24 minutos, 1-0, gana Deportivo. Carnicería El Chusco, los mejores cortes y precios en carnes de calidad. Probá los exquisitos embutidos de Carnicería El Chusco, 23 de septiembre, 60. Sacará la pelota desde el fondo, aquí 15-60-73-86. Vamos a dar una línea telefónica, 15-60-73-86. Si está fuera del departamento, 3446. Nos escribís allí, estamos también con seguramente muchísima gente conectada también en nuestra transmisión, siguiendo desde toda la provincia y del país y del mundo, ¿no? Porque hay gente que nos sigue desde afuera a través de YouTube también. Aquí hay falta contra el hombre de Central Roque. Será tiro libre para el equipo rojo todavía en su campo. Exactamente, y ha amonestado Marcelo Horst, uno de los jugadores que muchas veces va al límite o que juega realmente al límite. Bueno, amonestado en el primer tiempo, 24 minutos, Marcelo Horst en Deportivo. Pelota para Central Roque por el costado izquierdo. Va a ser el envío, ¿no? Venga, tiene que hacerse nuevamente, dice Castañola. Estoy anotando, le dice el árbitro del partido. Ahora sí, va a dar el ok para que se haga efectivo ese tiro libre. 25 minutos, celebró Deportivo en el primer tiempo entonces, y se puso 2-0 en el global. Fue la pelota aquí para Lautaro Viale. Quiere Viale en la puerta del área, molestado por, marcado por el Tucu Peralta. Después va Pablo González también a colaborar. Rebota la pelota en Peralta. Se pierde por el costado, es lateral. Saque de mano que corresponde a Central Roque. Lo hicieron para José Badini. Mandó el centro, pica la pelota y saca Horst. Y va a completar allí Calotero, sacando el balón hacia arriba. Rebota en el camino, en la mitad de la cancha, queda la pelota para que vaya el Billy Cano. Cano que reparte por la izquierda para el capitán de Deportivo, para Pablo González. González que toca hacia atrás, lo entregó mal para el Tucu Peralta y se la regaló para Lautaro Viale, y lleva Central Roque que quiere el empate. Quedó para Benedetti, remate al arco por encima del travesaño, pero rebotó en García y se va la pelota al córner. Grosero error de Deportivo, ¿no? Exactamente, y vuelvo a repetir, cómo lee bien la jugada Lautaro Viale, porque la pelota, ¿quién le queda? Al número 8 de Central, que estaba allí. En este caso prefirió el pase, tiro libre de esquina, que ver tiene ahora el equipo de Central. Bueno, pero ese pase no lo puede dar cuando viene en carrera el Tucu Peralta. No, no, no. La cancha está rapidísima. Sí, aparte, no, tenés que chantar el freno y no frenas nunca. Pero aparte, llega el centro, perdóneme, centro al área, le queda la pelota para el remate de Gonzalo Rodríguez. Rebota, sale del área, quiere sacar la réplica Deportivo, le quedó para Carrizo. Carrizo que echa a correr, resbaló y por eso no se pudo llevar el balón, porque arrancaba su carrera y después se torna imparable el 7 de Deportivo. Le quedó la pelota para que vaya por ese balón Leonardo. Hizo el envío para Agustín Benedetti. Corre Agustín Benedetti, va el Tucu Peralta a marcarlo, a cubrirlo, allí por el costado derecho. Llegó el centro de Benedetti, sacó lindo centro, saca Cal, termina sacando la pelota desde el área, le queda para Pablo González, la lucha González, rebota la pelota en el Deportivo, se pierde el córner. Ah no, saque de arco, río por último el hombre de Central Roque. Será salida para
Deportivo. Pero el pase, Juan, de Pablo González no lo puedes dar ni con cancha seca, ¿no? Porque ni pase fue, ¿no? Fue la pelota directamente hacia adentro. Pero bueno, allí estaba, siempre el número 8 del equipo de Central, que ahora se cambiaron con Rubén Piallo, por eso va a tener al número 11 de este lado. Bueno, Pablito Godoy acá nos dice, escucha perfecto, seguramente sintonizándonos a través de la 89.7, porque estaba allí en la zona de estacionamiento, Pablo, lo vi. La pelota en la mitad de la cancha, va el balón para que controle allí González, le queda para el Billy Cano. Cano que va a tocar corto, regaló la pelota al Billy Cano. Le queda el balón para Central La Roque, llevando esa pelota por el costado zurdo, Lucas Viale, la mandó hacia arriba, termina sacando la pelota allí, Kevin Miró, completa Calotero, pelota a la mitad de la cancha, le queda el balón para Central La Roque, tomando ese balón en el fondo, Central La Roque ahora se para bien Deportivo, fue el balón por el costado izquierdo, allí va a tomar esa pelota el Chuben Piaggio, descargó hacia adentro, coordinó bien Central La Roque en esta tensión, se abre por el costado derecho, allí va Dini, pero iba al piso el hombre de Deportivo, falta más atrás, dijo, para Central La Roque, Lautaro Castañola, será tiro libre para Central La Roque. La imprenta, todo en folletería, fotocopias y anillados de libros y textos, todo al mejor precio de plaza. Alemio Urquiza, teléfono 480-889. Pelota a la mitad del terreno, le queda el balón para que vaya por esa pelota Boari, buscó el envío Boari, directamente arriba, no había nadie, Central La Roque se pierde la pelota afuera, es lateral, que corresponde a Deportivo, que repone desde el fondo. Morfis, comidas rápidas, pizzas, panchos, sándwich, papas fritas, caseras y las incomparables hamburguesas. Servicios de delivery al 15-56-52-67. Pelota a la mitad del terreno, gana Deportivo por un tanto contra cero. Quería Núñez de taco, la saca Leonardo y la deja salir en realidad al lateral y saque de mano para Badini, que tendrá que hacerlo desde el costado derecho. Somos Cristal Fútbol 89.7, cristalurdi.com.ar, también en la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones, allí con imagen y producción de cable y video. Urdina Rain toma la pelota aquí, Cano saca el balón, Cano, falta contra el Tucu Peralta, está indicando allí el asistente, colaboró con el árbitro, será tiro libre para Deportivo. Sergio Singer, repintado y cosmética del automotor. Todo para limpieza y el cuidado vehicular. Boulevard Gualeguaychú y Salta, teléfono 1563-1754. El saludo también para la gente de Concepción del Uruguay, allí por CDLU Sport, donde está saliendo también la transmisión, allí 98.9. Así que el saludo grande para ellos. Estamos en todos lados hoy. Sacará la pelota desde el fondo aquí. Deportivo saca el Tucu Peralta, pelotazo largo hacia arriba para que vaya por esa pelota Carrizo, la cabecea Badini, la saca el balón al lateral, el saque de manos para Deportivo del costado izquierdo de la cancha, 30 minutos de este primer tiempo, hay lateral que corresponde a Deportivo, tendrá que hacerlo, allí González se lo deja para Luis Peralta, el Tucu Peralta, que será el encargado de ese lateral, ya lo hizo Peralta, fue la pelota para Barbosa, no, por arriba le devuelve a Peralta, Peralta que hace el envío ahora al centro, centro pica la pelota, le va a quedar a Núñez, casi le queda a Damián, termina sacando la pelota allí en dos tiempos el hombre de Central La Roque, que sale, traslada el balón, comienza a retroceder Deportivo, rebota la pelota en Cano, se pierde por el costado y hay lateral defensivo para La Roque. Agua mineral de Mesa del Aljibe, bidón por 20 litros 260 pesos, bidón de 12 litros 210 pesos. El Aljibe, representante en Urdina Rain, Gastón Fiorito, teléfono 11 15 326-05-511. Tiene la pelota en la mitad de la cancha aquí el Chuben Piaggio, que ahora está por el sector derecho. Mandó el envío para Jorge, que saca. Va el balón en la mitad de la cancha. Le quedó para Damián Núñez. Le salió un pase a Núñez. Por la izquierda para Carrizo. Carrizo para Núñez. No, la abrió demasiado por la izquierda. No, era para cerrarla para adentro donde Damián Núñez. Y allí le pide disculpas Carrizo a Núñez porque le había dado un gran pase él y quería retribuirlo. Allí Carrizo no pudo. Le queda la pelota para Cano. Cano que hace el envío al área, que pica el balón en el área, pero va a sacar allí Joaquín Badini. Rebota en Carrizo. Se pierde por la última línea y será salida desde el fondo para el rojo. Alborada, revestimiento, texturado, venta y aplicación de revestimientos en interiores y exteriores. Trabajos en Urdina
Rain y toda la zona. Info y presupuesto al 3446 1534 9192. Traslada el balón La Roque, 32 minutos casi de esta primera parte. Gana Deportivo por un tanto contra cero. Fue el balón por el costado derecho. El envío era para el Chuben Piaggio. Sacó Pablo González. Ya toma el balón igualmente Piaggio, retrocediendo, tocando para Lonardi. Lonardi que deja para Rotelmer. Rotelmer que descarga hacia atrás para Boari. Va a presionar Deportivo porque tocaron la pelota para el arquero Gonzalo Pérez Romani. Tocan a la izquierda para que salga desde el fondo Lonardi. Sacó Lonardi, la regaló para Pablo González. González hace el envío para Damián Núñez. Núñez que la baja a la puerta del área. Atención, busca perfil, remata al arco. El remate cerquita del caño derecho de Damián Núñez. Simple, a dos toques, la bajó de pecho en la media luna. Sacó el remate con pierna zurda. Se perdió cerquita del caño derecho. Excelente remate del número 9 de Deportivo. Bien buscado por Pablo González, por el capitán. Parecía, cuando le quedó pecando, parecía que le iba a pegar al arco, ¿no? Porque Pablo González le pega de todos lados. Sin embargo, fue un buen pase para Damián Núñez, que se acomodó bien. La pelota se fue muy cerca. Pelota para Central La Roque ahora por la izquierda. Mandan el centro para que vaya Piaggio, que es zurdo allí. Por eso dejó pasar la pelota y ahora sí, descarga hacia atrás para Rotelmer. Rotelmer hacia adentro para Gonzalo Rodríguez. Coordinó bien con Rotelmer. Atención, para meterse a la puerta del área. Toca hacia atrás Urbano Quintana y lo complicó con el pase. Por eso retrocede Gonzalo Rodríguez. Igual domina la pelota Central La Roque, bien arriba, tomando la pelota por el costado izquierdo. Lleva Central La Roque, quieren sacar el centro. Atención, enviaron el remate al arco. En definitiva, se pierde por encima, muy por encima del travesaño. Y salida desde el fondo para Deportivo. La Casa del Herrero de Diego Cabrera. Trabajos en general, rejas, portones, canastos, techos, parrillas. Mariasco 157, 1558, 8980. Sacará la pelota desde el fondo Juan Manuel González, casi 34 de este primer tiempo. Tendrá que hacerlo allí el arquero de Deportivo Urdinarrain. Ya lo hizo con pierna zurda. Balón a la mitad de la cancha. Queda la pelota para Pablo González, tomando ese balón, pero con falta, dice el árbitro del partido. Allí se metió el cuarto árbitro también a retarlo. Mirá, al hombre de Central La Roque que tomaba la pelota. Hay tiro libre, en definitiva, que es para el equipo rojo. Daniel Esmer, productor asesor de seguro. Malvinas 21, teléfono 1540-6775. Pelota a la mitad del terreno. La tiene Central La Roque, que por el costado izquierdo de la cancha. Va al piso Jorge, saca la pelota al lateral. El saque de manos para el equipo rojo. Van a hacerlo por el costado izquierdo para que vaya por esa pelota Jorge. Saca García, la dejó corta García y llega al centro. El centro fue malo, pero tienes algunas equivocaciones que no le habíamos visto a Deportivo, no tan alevosa, Jonathan. Exactamente, sí, se ha equivocado en lo que es en la defensa. No ha podido aprovechar allí el equipo de Central La Roque, porque en las últimas dos los centros fueron realmente muy fuertes. Terminaron yéndose muy lejos, tal vez buscando obviamente allí a su número 9, pero no pudo aprovechar el equipo de Central, porque ha tenido varias equivocaciones en defensa el equipo de Deportivo. Sacará la pelota a la mitad de la cancha, fue el balón para que vaya Carrizo. Aquí la metieron bien para Pablo González, no pasó el balón, rebotó y fue a las manos del Chanqui Romani, que toca el balón por el costado izquierdo de la cancha. Lleva la pelota Central La Roque, descargan hacia adentro, toma ese balón el equipo rojo en 35 minutos. Pelota para Gonzalo Rodríguez. Rodríguez que descarga hacia atrás para que vaya Boari. Este deja la pelota para Lonardi. Lonardi que controla, va presionado por Núñez. Descarga nuevamente para Boari. Boari por la izquierda. Lo ve a Lucas Viale. Viale que se equivoca. Atención, recupera Deportivo. Tocó la pelota para Carrizo. Carrizo entre dos. Va a abrir la pelota a la izquierda porque ya trepa González. Lo espera pasar. Tocó y después el pase fue malo. No pasó y terminó sacando la pelota Central La Roque, pero había recuperado bien alto Deportivo Urdinarrain. Pelota a la mitad de la cancha, lleva ese balón Lucas Viale, pelotazo largo hacia arriba, se abre demasiado la pelota, se pierde por el costado, será lateral defensivo para Deportivo. Laboratorio Libertad, análisis clínicos bioquímicos de Valeria Fiorotto y Francisco Telenta. Libertad 802, teléfono 481-363. Walter de Gualeguaychú, saludo de Concepción del Uruguay, familia de Juan Manuel González, el arquero de Deportivo, que nos envía el mensaje haciendo el aguante
a Central. Saluditos, Mateito, para Mateito, dicen. Aquí, mientras va Central a Roque por el costado izquierdo, pero no valía. Estaban en posición adelantada. Tenemos enorme cantidad de mensajes de Las Lajas, Neuquén, haciendo el aguante a Bruno García, familia Cabeza, Simón, Samuel, Mariana y Juanchi también. Saludos desde Rosario, dice Bruno y Victoria, vamos Central también. Muy buena transmisión, saludos desde Villaguay, nos dice Rafa, desde Basavilbaso. Dante Lanterna, impecable transmisión, nos dice Dante, que está mirándolo por la tele. Allí nuestro auspiciante también de Danca Panadería y Pastelería. Nos faltan los bizcochitos nomás de Danca aquí para el entretiempo y estaríamos completos, ¿no? En las exquisiteces de Danca Panadería y Pastelería. Pelota a la mitad de la cancha, va por ese balón, aquí Central La Roque, con falta, dijo Lautaro Castañola, en la mitad del terreno será tiro libre para Central La Roque. También el saludo para Alejandro Rochel, allí de La Roque, nuestro colaborador, también compañero. El saludo para ellos que están siguiendo la transmisión, mirando en familia allí con Mari y Zoe, así que el saludo grande para él, que siempre colabora con nosotros, y también el saludo para la familia Díaz, familia Díaz que también está siguiendo allí el partido. Hay tiro libre para el rojo, Cristian. Cacerolas S en el Urdina Rain representa oficialmente Cecilia Spiazzi. Consulte planes con todas las tarjetas y planes personales. Plan Can teléfono 567585, en Instagram @ceciliaspiazzi. Llegará el tiro libre para Central La Roque, allí acomoda esa pelota Gonzalo Rodríguez. Se quiere Central La Roque llegar al empate antes de que finalice este primer tiempo. 37 y medio, va a llegar el envío de Gonzalo Rodríguez a la salida de la mitad de la cancha. Pelota a la puerta del área, se molestaron entre los de Deportivo. Llega la pelota, queda en la media luna, intenta allí tomando ese balón, sacando del fondo en realidad Deportivo porque no pudo rematar Lautaro Viale. Le queda igualmente para Central La Roque en la mitad de la cancha. Allí toma la pelota el rojo, ya descargan para Gonzalo Rodríguez que intenta mandar un centro, saca ese balón Bruno García, quiere Cano, toma la pelota, la recupera Deportivo. Queda el balón en la mitad de la cancha para que arranque Carrizo y también Pablo González. La lleva Pablo González, ya se mostró Carrizo. Fue la pelota para él, atención, para meterse en el área y le terminó ganando bien en esta Badini. Se cerró muy bien José Joaquín Badini. Toca la pelota para Lautaro Viale. Le queda el balón para Carrizo. Va Carrizo, pide presencia de sus compañeros. Tocó la pelota hacia atrás para el Tucu Peralta. Peralta que quiso allí con el jugador Otero. Le queda la pelota para Gonzalo Rodríguez, que se la lleva ante la marca del Tucu. Le va agarrando, dice el árbitro del partido, el Tucu Peralta. Por eso será tiro libre para Central La Roque en la mitad de la cancha. Tendrá que hacerlo José Badini. Se nos va este primer tiempo. 39 minutos tenemos en el cronómetro de Cristal y de Cable y Video Urdina Rain y de la Asociación Entrerriana. La pelota va por la izquierda para Central La Roque. Llega en profundidad. El pase rechaza Bruno García, el balón se pierde por el costado y hay lateral enfrente del área y es para el equipo rojo. Apura Central Arroque, tocaron a la mitad de la cancha, fue el balón para que vaya ese envío al área, rechaza Kevin Miró, le queda la pelota para que vaya allí tomando ese balón, quería Barbosa. Le queda la pelota para Pablo González. Fue para Carrizo, atención, y arranca Carrizo. Arranca la carrera de Carrizo por el costado izquierdo. Dejó un hombre por el camino. Ya está Abraham Núñez por adentro. Fue la pelota para Carrizo. Carrizo dentro del área. Después lo frenaron. Le terminaron cubriendo la pelota para que la tome el Yankee Romani. Se enoja, por supuesto, furioso Núñez que venía por adentro. Pero tampoco nunca le quedó cómoda para el pase, ¿no? Nunca le quedó cómoda, en realidad. El pase largo fue de más largo. El autopase, en realidad, que se hizo allí Carrizo, fue de más largo, por eso lo terminaron cubriendo y nunca pudo dar el pase hacia adentro o poder seguir él allí con el balón. Así que bueno, fue otra de las jugadas para Deportivo también, Juan. Desde Gualeguay, por YouTube, seguimos la transmisión, me dice Estadio 2, Canal 2. La gente de Canal 2 que está siguiendo lo que es la transmisión también. Muy bien, el saludo para todos nuestros colegas también. Ahí saque lateral, saque de manos para Deportivo. Autoservicio Carlitos en la esquina de Avenida Libertad y Caúl. Todo en comestible, fiambres, lácteos, frutas y verduras. Abierto de lunes a sábados con la atención de Alba González. Salito y Carlitos, autoservicio Carlitos. La pelota va aquí para Central La Roque en el fondo, controla ese balón, descargan por el costado izquierdo, lleva la pelota el equipo rojo aquí con Piaggio. Este tocó para Gonzalo Rodríguez, rebota la pelota en el de Deportivo, en la mitad de la cancha era Cano el que cubría, le queda para Lucas Viale, Viale que toca por el costado izquierdo para que avance Central La Roque, se equivoca en el pase y después Cano lucha,
traba, pero pierde. Le queda el balón para que vaya por esa pelota en el fondo. Allí Kevin Miró sacando desde abajo. Le va a quedar la pelota en la mitad de la cancha. Fue el balón para centrar la Roque. Ahora quiere Carrizo cuando rechazaba Deportivo. Traba Pablo González y gana. En la mitad de la cancha se la lleva Pablo González por el costado izquierdo. Después le ganó bien Lautaro Viale. Viale que toca hacia arriba. Resbala el Team Benedetti. Se pasó. Y después Bruno García saca mal. Sacó mal García. La regaló para Gonzalo Rodríguez. Rodríguez que busca perfil y después lo traba Barbosa. En situaciones que uno le parece de aquí arriba, al menos sencilla para sacar la pelota. Está fallando Deportivo en esos pases cortos encima. La pelota le queda al balón aquí para que intente centrar la Roque por el costado izquierdo. Llegó tarde para mí Barbosa. Habrá tiro libre para centrar la Roque y cartón amarillo. Exactamente, cartón amarillo para el número 5 de Deportivo, Emiliano Barbosa. Es verdad, Juan. Y a ver, en lo que fue el partido en la Roque, la figura del partido había sido la defensa de Deportivo. No había tenido equivocaciones. Allí la defensa de Deportivo, sin embargo, en este partido se ha equivocado muchas veces y no pudo aprovechar allí el equipo de Central todavía. Habrá tiro libre para centrar la Roque, Gonzalo Rodríguez, que se encarga, por supuesto, de todas las pelotas paradas en el equipo rojo. Es el encargado, quiere mantener la ventaja Deportivo, quiere centrar la Roque, llegar al empate antes de que finalice este primer tiempo. Va a dar la orden Castañola, llegará el envío de Gonzalo Rodríguez en el área, observa el árbitro lo que sucede, llega al centro, centro al área, queda la pelota bollando, atención, remate al arco. Gol del Team Benedetti en el área, no la pudo rechazar Deportivo, quedó la pelota bollando en el área tras el centro de Gonzalo Rodríguez y le cayó como un regalo a Agustín Benedetti, que sacó el zurdazo al ángulo superior derecho, imposible para el arquero Juan Manuel González. La pelota terminó después del rechazo de Kevin Miró, quedándole allí al Team Benedetti, que pone el empate antes del final de este primer tiempo. Lo empata Central La Roque. Ahora en global está 2-1 en favor de Deportivo y 1-1 el partido. Agustín Benedetti pone Deportivo 1, Central La Roque 1. Y aquí sí supo aprovechar el equipo de Central en esta jugada, más allá que fue en la pelota parada, el que termina el gol de Agustín Benedetti. Pero bueno, había habido una falta allí, falta fuerte, ¿no?, del jugador Deportivo, por eso correspondió cartón amarillo, a través de una equivocación también de la defensa de Deportivo Urdinarrain. Por eso es que llega allí el gol para el equipo de Central, que había aproximado. Pilota al área, atención, remate, y el arquero Juan Manuel González, enorme, brillante, estupendo, magnífico González. Ante el remate de Agustín Benedetti, hay salida para Deportivo Urdinarrain. ¿Había cobrado la falta o no? Era una enorme respuesta del arquero de Deportivo. Enorme respuesta de Juan González aquí en esta jugada, las que venía teniendo anteriormente, ¿no? Siempre en los partidos anteriores el arquero de Deportivo. Bueno, enorme respuesta allí, pero nuevamente perdido por la defensa de Deportivo. No es un buen partido de la defensa del equipo de Deportivo Urdinarrain. Se había equivocado anteriormente, no había podido aprovechar el equipo de Central La Roque. En este caso aprovechó con lo que fue la pelota parada y en este caso también una situación clarísima para el equipo de Central La Roque. TF Indumentaria personalizada para clubes, instituciones, equipos deportivos. Una empresa de Urdinarrain con trabajos hacia todo el país. Ramírez 285, teléfono 03446-1551-7988. Bueno, de hecho, antes del gol veníamos hablando de que le quedaban cortos los rechazos a Deportivo y para el rival. Y pasa eso en el gol, ¿no? Porque la saca Kevin Miró, no la puede sacar ni de cabeza, la termina sacando con el pecho, con parte de la cintura, y el balón le queda para Agustín Benedetti, que define, que saca un bombazo al ángulo, ¿no? Sí, un golazo, ¿no? Golazo realmente del equipo de Central, pero también allí le termina rebotando igual allí en esa jugada a Kevin Miró, pero en la jugada previa también había habido una equivocación de Deportivo, por eso es que terminó la falta allí de Barbosa. Sí, señor, ahora hay bote a tierra, dice el árbitro del partido, Lautaro Castañola, el
famoso y tradicional bote a tierra. Sacará la pelota allí Horst desde el fondo. Sale Horst amagando, tocando la pelota a la derecha. Saca Deportivo. Fue el balón para que vaya Damián Núñez. Ya recuperó la pelota. Central La Roque. Queda el balón, el envío largo hacia arriba para que vaya el equipo rojo. Tomando la pelota por el costado izquierdo. Disparado, sale al área. Allí por esa pelota Lautaro Viale, pero rebota en el camino y saca Deportivo. Pelota en la mitad de la cancha, se va a terminar este primer tiempo. 46 con 30 en realidad de esta primera parte. Va la pelota para el remate de Gonzalo Rodríguez. Por encima del travesaño se pierde la pelota y se termina, me parece. Esta primera parte será salida para Deportivo. Despensa y Bardiana, Maniajo 95, casi Doctor Roy, comestibles en general, fiambres, lácteos, carga virtual, servicio de bar, con la cordial atención de Matilde y Eduardo, abierto todos los días en un amplio horario. Sacará la pelota desde el fondo Juan Manuel González, ya lo hizo con pierna zurda, pelota a la mitad de la cancha, va por ese balón Kevin Miró sacando. Queda la pelota para Carrizo, enviada por Pablo González. Corre Carrizo, colabora Lautaro Viale, sacando la pelota al lateral. Dio por último en el de Deportivo. 47 con 20. Sacar la pelota desde el lateral. Central La Roque, 1-1. Está el partido, Joaquín Carrizo de penal y marcó el gol de Deportivo. Agustín Benedetti marcó el de Central La Roque. La pelota va a la mitad de la cancha. Queda el balón para que ataque Central La Roque. La metió Benedetti. Sale el arquero Juan Manuel González para quedarse con la pelota. Panadería Estrella del Alba en Avenida Libertad 664. Todo en panificación, especialidades, masas dulces, pizzas listas. Los domingos por la tarde, tortas fritas. Teléfono 1564-7231. Sacará la pelota Juan Manuel González desde el fondo y el árbitro del partido, el hombre de Nogoyá, Lautaro Castañola, dice que se ha terminado este primer tiempo. Pitó el árbitro, es historia ya el primer capítulo de este partido. Deportivo 1, Central La Roque 1, final del primer tiempo. Carnicería La Cabaña de Andrés Carabelli. La mejor calidad y carne vacuna, cerdo y pollo, anexo, verdulería, comestibles, bebidas, teléfonos 1540-5025. Y estamos como al principio, ¿no? Empatados, ¿no? Lo que es el partido, un gol de penal para Deportivo, como fue el de Joaquín Carrizo, que hubo falta del jugador de Central La Roque. Hay que ver si hubo falta o no, que era lo que reclamaba la gente de Central, de Marcelo Horst en la jugada previa, y luego lo que fue un golazo, ¿no? De Agustín Benedetti ante un rebote, que la pelota pegó en Kevin Miró y el rebote le quedó allí el jugador de Central para poner el 1-1. Estamos como al principio, un gol de diferencia a favor del equipo Deportivo. Sí, señor, y allí las protestas para el árbitro, que es rodeado por los efectivos de seguridad, y allí se van retirando entonces los futbolistas. Daba la sensación en los últimos minutos, bueno, eso va a ser parte del comentario, pero daba la sensación de que Deportivo ya estaba pensando en que finalice el primer tiempo, y sobre el final le terminó marcando Central La Roque. Se retiran entonces al descanso. Aquí están igualando 1-1, Deportivo 1, Central La Roque 1. JR Construcciones de Maximiliano Altinier, albañilería en general, instalación de agua y cloacas, revestimiento, pinturas, trabajos en Urdinarrain y localidades vecinas. Presupuesto sin cargo al 1561-9212. Muy bien, nos vamos nosotros a la pausa en la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones y venimos con el comentario y el segundo tiempo aquí por la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones en vivo en la final de la Copa de Entre Ríos 2022. Charadía Materiales brinda un servicio personalizado y de calidad para todo tipo de emprendimientos productivos y obras particulares. Amplia variedad de artículos de ferretería, productos para construcción en seco y premoldeados, placas de fenólico, melamina, pino y prensadas, tirantería y fabricación de artículos de carpintería rural, diseño y desarrollo de galpones para la industria avícola, servicio llave en mano. Charadía Materiales. Construimos tu confianza.
Industrias Pese, la fábrica de implementos agrícolas y construcciones metálicas del sur entrerriano. Silos, tolvas, galpones y tinglados, autos descargables y una amplia línea de producción de maquinarias agrícolas. Boulevard Rivadavia 138, Urdinarrain. Teléfono 03446-480-145. Desde las 7 de la mañana todos los días, El Polirrubro. Un lugar donde los diferentes rubros se juntan para proveerte de todo lo que necesitas. El Polirrubro. Hoy, en Urdinarrain, las obras públicas se hacen con optimización de recursos, responsabilidad y compromiso. Estas obras públicas se realizaron con recursos municipales. Se llevaron a cabo con planificación y compromiso, aún en medio de un año atípico, marcado por la pandemia del coronavirus. Seguiremos trabajando con responsabilidad, compromiso y determinación, para que los aportes que realizan los vecinos se transformen en más obras públicas para nuestra ciudad. Municipio de Urdinarrain, una ciudad en movimiento. Aluclas 03446-480213 o info@aluclas.com.ar. 40 años de experiencia puestos en su hogar. Aberturas Aluclas. Aberturas Aluclas. Adalid, productos químicos para la industria y el hogar. Experiencia y calidad nos avalan. Acceso sureste y ruta 20, Parque Industrial Urdinarrain. Teléfono 03446-480-278. adalid@urdi.com.ar. Alborada, revestimiento texturado, venta y aplicación de revestimiento texturado en interiores y exteriores. Trabajos en Urdinarrain y toda la zona. Información y presupuestos al 03446-1534-9192. 1534-9192. Instagram Alborada Revestimientos. Alborada, revestimiento texturado.
Urdinarrain, Entre Ríos. Muy bien, y volvemos así con el escenario en este momento. El campo de juego vacío, naturalmente, los futbolistas están en la zona de vestuarios y con la multitud expectante, por supuesto, esperando los segundos 45 minutos, pero vamos a hacer un repaso por las principales acciones, las principales situaciones que ha tenido este partido, este primer tiempo que está empatado, uno para Deportivo, uno para Central La Roque. Exactamente, allí vamos con la primera situación del partido, que es la del gol, precisamente del equipo de Deportivo Urdinarrain. No hay dudas, allí que hay penal sobre Joaquín Carrizo. Allí el remate, el arquero pensó que se iba a quedar, que iba a tirar al medio, sin embargo, el remate a uno de los palos allí de Joaquín Carrizo para poner el partido 1-0. Allí vemos un remate de Brian Kahl que se va cerca inmediatamente, ¿no?, de la situación del gol de Deportivo, la situación para Brian Kahl también. Lautaro Viale, en este caso, respondía el equipo de Central La Roque, un remate cruzado donde se apura, para mí allí el jugador de Central La Roque, y aquí el pase hacia adentro, en vez de rematar al arco, pase hacia adentro, rebota allí en el camino en Bruno García, el remate de Rubén Piallo que se va por arriba del travesaño. Seguimos con situaciones para el equipo de Central nuevamente, allí centro de Gonzalo Rodríguez, la pelota le rebota allí a quien miró y el rebote le queda a Agustín Benedetti para poner el 1-1 en el partido. Golazo del equipo de Central La Roque, que bueno, en los últimos minutos justamente fue dominador, ¿no?, de lo que es el partido. Se quedó un poco el equipo de Deportivo Urdinarrain en esos últimos minutos y allí llegó el gol de Agustín Benedetti a los 43 del primer tiempo para poner el partido 1-1. Estamos iguales que como arrancamos, ¿no? En lo que fue el partido. Y allí vemos otra situación más, que fue una situación clarísima para el equipo de Central antes que termine el partido también. Era esa situación que llegaba nuevamente Agustín Benedetti, que Juan Manuel González responde de manera extraordinaria allí en esa situación para seguir con el partido 1-1. Vuelvo a repetir, donde arrancamos como al principio. Estamos empatados. En realidad necesita un gol el equipo de Central La Roque para ir a los penales, 2 para quedarse con la Copa, y el equipo deportivo sigue teniendo la ventaja de un gol. Muy bien, nos vamos, seguimos recorriendo aquí todo lo que tiene que ver con las principales situaciones. Está 1-1 el partido, estamos viviendo la final de la Copa de Entre Ríos en esta edición 2022 con las principales situaciones que ha tenido este partido. Por ahora empatado 1-1. Muy bien, y retornando la terna arbitral entonces para vivir los segundos 45 minutos. En breve nomás, allí retorna también Central La Roque, Cristian. Presentado por Almacén de Campo, Ruta 14, kilómetro 27 y medio. Despensa, carnicería, comidas. Te esperamos a la vera de la autovía 14. Almacén de Campo en Reixes, Entre Ríos. Muy bien, Radio Chajarita tomando la transmisión a M940. Bueno, tantos saludos, tenemos tanta gente. Un saludo para Rocío, dice que está en la tribuna, mirando por la tele de Miramar, dice Germán. Vamos Central, saludo de Zárate. Estamos mirando el partido del Depor por YouTube, dice Carlito Godoy, el YouTube de Cable Video Urdinarrain. Allí Emi y Tomás también. Saludo de parte de Carlos, también, que nos envía fotografía de la transmisión. Saludos para Tadeo, para el profe del Auti. Se vino recién aquí a enviar el saludo para Lucía Siri, su hijo, que vino recién a dejarnos el saludo, alentando al Rojo de La Roque por la AET y CBU, nos dicen aquí. También vamos Central, dice de Buenos Aires, saludos para la familia Rotelmer. Tenemos un saludo desde Gualeguaychú, familia Rot Medina, oriundo de Parera, aguante el Depor, y Bruno García, dice por aquí también. Bueno, muchísimos mensajes que están llegando al 1560-7386. También para mi amigo Bernardo Iquin, que también en familia estaba siguiendo la final de la Copa de Entre Ríos. Un saludo también para Javier Falcón, allí desde la ciudad de Gualeguay, nuestro colaborador también y amigo, así que el saludo grandísimo para Javier, que está siguiendo lo que es la transmisión también. Muy bien, todo listo, todo dispuesto para que comience el segundo tiempo. Va a pitar el árbitro
Lautaro Castañola. Allí pide el ok. Bueno, falta Marchesini todavía tomándose todo su tiempo para atravesar el campo de juego. Allí el exjugador de Juventud Unida, que jugó también hoy el decano, ¿no? Por el torneo Federal A. Exactamente, estuvo jugando hoy Juventud Unida. Y bueno, también obviamente jugó el último tiempo en el equipo de Central Arroque, donde después recaló como técnico. Sí, señor. Ahora sí, Castañola está pidiendo lo que hay. Se pone la mano en la oreja, tiene intercomunicador. Allí el árbitro de Nogoyá. Parece que está todo dispuesto para que comience el segundo tiempo. Señores, tenemos fútbol. Está en marcha el segundo tiempo. Presenta Librería Artística y Escolar Mil Trazos, donde podrás encontrar todos los artículos escolares. En Doctor Silva, casi Presidente Perón. Teléfono 1557-9079. Pelota larga para Carrizo por el costado derecho. Mano, se la llevó claramente con la mano. Boari, el de Central Larroque. Será tiro libre para Deportivo en el arranque del segundo tiempo. Deportivo ataca hacia el arco que da piletas al complejo de piletas aquí del Club Deportivo Urdina Rain. Hay tiro libre que corresponde al azul. Termas del Guaychú. Encontranos ubicados en la Autovía Nacional 14, kilómetro 63, Gualeguaychú, Entre Ríos. Llegará el centro del costado derecho sin cambios a los equipos, ¿verdad, Johnny? Exactamente, sin cambios los dos equipos. Va a llegar el centro del costado derecho. Lo va a hacer Brian Calotero, será el encargado. Damián Núñez dentro del área también. Kevin Miró. Llega al centro, rechaza de cabeza, termina sacando la pelota Central Arroque. Le cae igualmente para Barbosa. Barbosa, que intentaba entregarle, salió hacia atrás. Ahora el balón complicando la Jorge, que alcanza a sacar. Le cayó para Badini. La lucha Badini, se la lleva ante la marca del de Deportivo. Le hizo bien Cano, se lleva la pelota. Después empujón arriba, ¿no? Que siga, dijo Castañola. Le queda el balón para Rotelmer. Rotelmer que descarga para el Chuben Piaggio. Piaggio que tocó el balón abierto para Lucas Viales por la izquierda. Hace el envío, rebota en Calotero. Se pierde el balón por el costado y lateral que corresponde a Central Arroque. Momento decisivos, ahora sí. Últimos 45 minutos de la Copa de Entre Ríos para conocer el campeón, el nuevo campeón entrerriano. Queda la pelota aquí para que saque Marcelo Jorge, la cubre Jorge, saca pero hacia adentro. Le queda la pelota para Gonzalo Rodríguez al arco, sí señor, por encima del travesaño, al parapelota. El envío de Gonzalo Rodríguez y salida desde el fondo a córner, dijo, para mí no. No, para mí tampoco, vamos a ver nuevamente, pero no parecía que era tiro libre de esquina, que fue un remate potente, sí, del jugador de Central Arroque, que buscó el arco, se fue muy lejos, pero tiro libre de esquina, entonces lo que termina cobrando Lautaro Castañola. Llegará el envío del costado derecho de la cancha, el ataque, el Chuben Piaggio será el encargado, hace el envío, Piaggio se va cerrando, se quedó el arquero de Deportivo, queda la pelota para Leonardo y remate, rebota el Miró y se va a perder la pelota por el costado. Hay lateral para Central Arroque, 2 minutos y medio, 2-1-1 está el partido, 2-1 en el global en favor de Deportivo, que había ganado el domingo pasado de visitante. Hay saque de mano para Central Arroque, ya lo hicieron, pelota a la puerta del área, le queda para el Bocha Carrizo, la recuperó Leonardo y viene arriba, presiona Central Arroque, la saca Carrizo al lateral, saque de manos para Central Larroque desde el costado izquierdo de la cancha, tendrá que hacerlo Deportivo, la pelota es para el rojo, ya la metió Viale, pelota al área completa, sacando, Miró primero, después González, queda la pelota a la mitad del terreno para José Badini. Badini que toca tres cuartos de cancha por la derecha, fue al piso González, sacando la pelota al lateral, saque de manos para el rojo, ya lo hicieron, le pone intensidad al partido Central Larroque, necesita un gol más para llegar al empate. Fue la pelota para que vaya por ese balón Urbano Quintana, resbala igualmente, se recupera, no la puede sacar García, mete en el centro, se va cerrando, pega en el travesaño, pegó en el travesaño la pelota, el envío que para mí iba en forma de centro, se le complicó al arquero de Deportivo, la pelota dio en el ángulo arriba en el travesaño y después no pudo aprovechar en el rebote Viale, la pelota se pierde afuera, ahora es lateral para Central Arroque. Johnny, que salió con todo, salió con todo el equipo de Central Arroque, fue situación de Rubén Piaggio, allí que tiró el centro, para mí también, y la pelota termina pegando allí en el travesaño, situación increíble para el equipo de Central Arroque. Apenas comenzamos en este segundo tiempo. Bueno, y le quedan todos los rebotes también a Central Arroque, ¿no? Le dio la mano allí a Barbosa, que está amonestado. La pelota dice para
Central La Roque, que habrá tiro libre del costado izquierdo del área. Estudio Jurídico Dr. Martín Gonzalo Abogado, asesoramiento legal integral, Avenida Libertad 333, teléfono 03446-1541-4556. Se levanta la gente de Central La Roque, sabe de que está en un momento importante del partido, responde la gente de Deportivo Urdinarrain, 4:30 del complemento, tiro libre para Central La Roque. Gonzalo Rodríguez será el encargado de hacerlo efectivo cuando el árbitro Castañola dé la distancia correspondiente y sea Gonzalo Rodríguez el que mande la pelota contra el arco de Juan Manuel González. Es de riesgo la situación, es para Central La Roque, tendrá que hacerlo. Casi minuto 5, se demora todo. Castañola que advierte en el área, la pelota es para el equipo rojo, va tomando ese balón, allí, distancia del balón, Gonzalo Rodríguez le dio, se fue cerrando, la saca Deportivo completa, sacando el balón desde abajo a la mitad de la cancha para que le quede a Badini. Badini que la manda en profundidad nuevamente, pelota a la puerta del área, saca Bruno García, el remate. No sacaba García, el remate de Benedetti por encima del travesaño. Está teniendo una nochecita García hoy para el olvido rápido, ¿no? Exactamente, sí, García y la defensa de Deportivo, ¿no? También porque no ha podido parar a los delanteros del equipo de Central La Roque. Bueno, arrancó con todos, realmente en este segundo tiempo. Hay salida desde el fondo para Deportivo. Charadía Materiales, materiales para la construcción, galpones avícolas, todo para el campo, el apicultor y ferretería, carpintería rural, en Avenida Libertad 1676. Pelota a la mitad de la cancha, fue para el Vilicano. Quiere Gonzalo Rodríguez, saca Kevin Miró. Quedó la pelota en la mitad de la cancha. Va el balón por el costado izquierdo, tomando esa pelota para que vaya Calotero. Tocó para Damián Núñez. Núñez que hace el envío para Carrizo. Corre Carrizo para meterse en el área. Atención, por el costado derecho la tiene Carrizo. Y después le adivinó la intención. Le adivinó la intención Lonardi, que se iba a ir por atrás mandándola con el taco para cerrarse. Y le sacó la pelota al córner. Antes le había quedado un poquito atrás al Bocha Carrizo. Por eso no pudo desplegar toda su carrera. Hay tiro de esquina desde el costado derecho. Y ese para Deportivo tendrá que hacerlo efectivo. Brian Calotero será el encargado de ese centro que va a caer en el área. Quiere responder Deportivo ahora. Allí dentro del área Damián Núñez también. Bruno García, centro. Del arco tras el rebote, el centro que cayó desde la derecha, le quedó la pelota para Damián Núñez después de que la peinara Pablo González en el primer palo, la pelota para Damián Núñez, y Núñez el goleador de Deportivo dentro del área para marcar un nuevo gol en esta copa, para poner arriba nuevamente a Deportivo. Es el goleador de Deportivo, palanca Núñez, Damián Núñez pone Deportivo 2, Central La Roque 1, minuto 7:30 del complemento. Damián Núñez le da el triunfo parcial a Deportivo. Y también decir de que el equipo de Central era el que había empezado como dominador en este segundo tiempo. Se escapa Carrizo por el costado izquierdo, se muestra Núñez, fue el pase muy cerrado y termina sacando esa pelota Lucas Viale. Pelota a la mitad de la cancha, quedó el balón en la mitad del terreno para que vaya por esa pelota aquí tomando Cano. Cano descarga hacia atrás, lo que es el fútbol, qué lindo que es, por Dios, ¿no? Lo tenía Central La Roque al borde del empate, se pone en diferencia
nuevamente Deportivo. Y va a centrar la Roque. Pelota para Gonzalo Rodríguez, que exageró más la caída de lo que era, pero igualmente fue falta. Y lo amonesta a Bruno García, el árbitro del partido. Habrá tiro libre para centrar la Roque. Aluplas, desde 1970, dedicados a la fabricación de aberturas de aluminio, cerramientos, cristales y los rasos. En Urdina Rain, fábrica y showroom en Ruta 20, acceso norte. Tremendo, porque había arrancado como dominador en el segundo tiempo. El equipo de Central había tenido una situación clarísima, aquella que termina pegando en el travesaño, y Deportivo, la única del segundo tiempo, terminó adentro. Pelota para que vaya por ese balón en posición adelantada hacia el de Central La Roque, pero dormía Deportivo porque jugó rápido Central La Roque. Así el partido no da tregua en 9 minutos. No da tregua, realmente. Séptimo gol de Damián Núñez en lo que es esta Copa Entre Ríos. Goleador de Deportivo Urdinarrain en lo que es esta Copa, pero qué dos delanteros, ¿no?, que tiene el equipo Deportivo. ¿Por qué? Porque la corrida antes del centro fue de ¿quién? De Joaquín Carrizo. Siempre en la foto de los goles de Deportivo está Joaquín Carrizo. Bueno, en esta jugada también hay un cabezazo de Pablo González. Da la sensación de que no está en posición adelantada el jugador de Deportivo, por lo menos en las imágenes que tenemos nosotros, da la sensación de que no estaba en posición adelantada el jugador de Deportivo Urdinarrain, que era lo que reclamaba la gente de Central. Se va con todo Central La Roque, el balón a la mitad de la cancha para que vaya por ese balón el equipo rojo. Pelota para Gonzalo Rodríguez, de buen partido para mí. Va llevando ese balón Lautaro Viales, llega hasta el fondo, saca el centro y Kevin Miró termina sacando, pero sigue teniendo esas dudas Deportivo en el fondo, ¿viste? Que no lo vimos tanto, y sobre todo en el partido anterior, ¿no? Sí. Fue una solidez tremenda de la defensa de Deportivo. La pelota es para Central La Roque del costado derecho de la cancha. Tendrá que llegar el envío para el equipo rojo. Pelota al primer palo. Remate. Y la pelota se va otra vez al córner. Pega en el Deportivo. Y hay tiro de esquina desde el costado izquierdo. Ese para que vaya Central La Roque nuevamente. Se mete en el área Urbano Quintana. También se mueve allí dentro del área Leonardi. Llega al centro con los puños. Saca el arquero de Deportivo, Juan Manuel González. Pelota a tres cuartos de cancha por el costado derecho para que vaya el equipo rojo a hacer el envío. Pelota al área. Sale el arquero González. Saca con los puños y completa. Tomando esa pelota Damián Núñez para la réplica. La lleva Pablo González. Mirá que solo por la izquierda Carrizo. Va la pelota y lo bajaron a González, no, que se levante, dice Castañola. Allí el árbitro del partido está diciendo que se levante. Pero qué solo venía por la izquierda Carrizo, Johnny. Qué solo, exactamente, el jugador de Deportivo, el más importante en lo que es este partido también. Porque bueno, a él le cometen el penal, marca el primer gol. Y en la jugada previa lo que es el tiro libre de esquina, allí también fue Joaquín Carrizo quien llegó hacia raya final. Tiene la pelota a la mitad de la cancha, Central La Roque, una verdadera final. Estamos viviendo en el 3 y se va el Tucu Peralta. Antes había falta, dice el árbitro del partido. A ver, la de Pablo González. Y me parece que no, coincido con el árbitro, no sí, le pudo dar bien. Sí, era para alargarla antes, tal vez con más comodidad, antes que te llegue el marcador. Exactamente. Pero bueno, antes, desde aquí arriba nosotros. No, es facilísimo. Aparte con la cancha rápida, ¿no? Y claro, y con los kilos de más que tenemos no podríamos estar ni por asomo ahí. No pudimos estar cuando estábamos flacos, menos ahora. Pelota en la mitad del terreno, va por ese balón Gonzalo Rodríguez. Queda la pelota para que vaya aquí Barbosa. También quiere el Vilicano. Sale beneficiado del rebote Central La Roque. Le queda la pelota aquí, atención, para Central La Roque por la derecha. Abierto que libre, llega al centro, saca Bruno García. Completa el Tucu Peralta. Queda la pelota para que vaya el Vilicano. Y después chocan y falta del de Deportivo, dijo, pero porque deja la pierna arriba, me parece, sí, que eso es lo que está cobrando el árbitro del partido, Castañola. Sí, yo creo que cobra eso allí, porque chocaron los jugadores y pero la pelota, la pierna muy arriba del jugador de Deportivo Urdinarrain, creo que es eso exactamente, sí, porque marca allí plancha sobre el jugador de del equipo de Central La Roque, tiro libre indirecto que va a tener Central. Sí, señor, allí está clarita en la cámara de Luciano Verón, que está en la parte baja, el profe Horacio Fernández en la parte alta del estadio. Aquí también Walter Espiazzi y Emiliano Brito trabajando allí en los controles, aquí con Cristian Bayer y Jonathan Sartori en la cabina de transmisión, y también anda Leandro Morinico por allí y Claudia Carrucio en la fotografía. Mirá qué equipazo completo, va a ser caro el asado. Va a llegar el envío aquí para Central La Roque con tiro libre. 3-4 hombres conforman la barrera. Está Gonzalo Rodríguez y también Quintana, que le quiere dar desde allí con pierna zurda. Veremos si lo deja Gonzalo. Va más atrás la barrera, dice Castañora. Va a llegar el envío allí. Atención, fue para Gonzalo Rodríguez. Remate. Y el arquero de Deportivo
embolsa la pelota, se abraza con ella. Adalid, fabricación y distribución de productos de limpieza para el hogar y la industria. Visite www.productosaladid.com.ar. Sacará la pelota Juan Manuel González desde el fondo, tendrá que hacerlo. El arquero de Deportivo saca la pelota a la mitad de la cancha. Fue el balón para Calotero que la frena. La tiene Calotero. Ah, mirá. Dio como un pase para hacia adentro para Lautaro Viale. La tiene Lucas Viale ahora. Descarga hacia atrás para que vaya Lonardi. Lonardi que se cortó el pelo la semana. Rebota la pelota en Damián Núñez. Núñez por el costado derecho. ¿Viste cuando tenés identificado a los jugadores por alguna característica? Bueno, me engañó Lonardi la semana. Se cortó el pelo, parece. Tiene la pelota aquí Lonardi. Le queda el balón para Lautaro Viale. Se la lleva central a Roque. Atención. Lo echan a correr al Team Benedetti. Corre Kevin Miró para quedarse con esa pelota. Va Miró. Fue al piso. Allí el Team Benedetti. Rebotó en él. Se pierde por el costado. La experiencia que tiene Miró, ¿no? Tremendo. La tranquilidad que transmite también en el fondo deportivo a veces, ¿no? Sí, pero muchísima experiencia de un jugador acostumbrado a jugar este tipo de partidos. Modificaciones en Deportivo, presentamos. Autoservicio El Polirrubro, 17 años creciendo, gracias y junto a vos, en Caseros 355. Todo lo que necesitas, desde los comestibles hasta los artículos de limpieza. Nueva sección regalería. Van a ingresar con la número 18 y con la número 15, con la número 18 Brian Elena, con la número 15 David Telechea, se retiran con la número 5 Emiliano Barbosa y con la número 7 el jugador del partido hasta el momento, Joaquín Carrizo. Bueno, así que Barbosa y Carrizo, entonces. Exactamente, cambio posicional también, Juan, porque Brian Elena va a tener. Pelota para Telechea, perdóneme, no me da tiempo. Va el balón para David Telechea, que ya está dentro del campo de juego. Fue la pelota para el Monito. La adelantó y se la terminaron sacando al córner. Tiro de esquina desde el costado derecho, tendré que hacerlo. Efectivo aquí, Deportivo. Van a jugar la pelota para Calotero. Apuró Deportivo como si iría perdiendo, ¿no? Eso es innecesario, me parece, ¿no? Sí, aparte el centro después, directamente afuera, ¿no? Innecesario, claro. Toda la jugada, ¿no? De Deportivo Urnierrain, como te decía, Juan. Brian Elena directamente allí a la mitad de la cancha, al lugar de Barbosa. Y David Telechea al lugar de Joaquín Carrizo, allí como delantero. Sacará la pelota desde el fondo. Central La Roque en 15 minutos y medio del complemento. Municipio de Urnierrain, en todas las canchas, en todas las pistas, en todos los espacios. Como vos, elegimos el deporte como forma de vida. Municipio de Urnierrain, una ciudad en movimiento. Pelota para Lautaro Viale, corre Viale, lo corre Otero, le alcanza a tocar la pelota afuera. Es la lateral para el equipo rojo. Desde el costado izquierdo de la cancha tendrá que hacerlo efectivo. Van a meter la pelota, lo hizo Lucas Viale, mandando ese balón para que vaya el Team Benedetti dentro del área. Queda la pelota para Urbano Quintana. No se pudo dar la vuelta a Quintana y se la terminó tirando hacia atrás para Elena. Después le cometen falta a Brian Elena. Hay tiro libre para Deportivo, que va a reponer desde el fondo. Lo tuvo Quintana en el área, nunca pudo darse vuelta el goleador de La Roque. No se pudo dar vuelta, ni tampoco pudo encontrar un compañero como pase, ¿no? Allí, porque buscó que sea un pase para un compañero. Sin embargo, terminó rechazando Brian Elena en lo que es esa situación. Pero le quedó a Quintana allí en el área. Realmente, Juan, más allá que hay dos goles de diferencia, ¿no? Un partido totalmente abierto, ¿no? El que estamos viviendo. Sin duda, sacará la pelota, lo estamos viviendo por la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones, con imagen en vivo para toda la provincia, para todo el territorio provincial, desde todos lados nos están saludando bajo una producción de Cable Video Urnierrain en conjunto con Radio Cristal, que nos permite estar trabajando también en esta transmisión en conjunto. Tiene la pelota aquí Damián Núñez, manda el envío hacia arriba, la saca Boari, le queda el balón por el costado derecho para que vaya por esa pelota Piaggio, que hace rato que no lo nombraba. Tocó la pelota para Quintana, la lleva Quintana, aguanta bien la pelota, tocó para Gonzalo, matieron un gran pase por la derecha, atención, el para el Team Benedetti, remate el arquero González, saca González y completa el Tucu Peralta, quedó corta la pelota igualmente, le queda para Quintana, remate, rebota en el camino y se va al córner. Tiro de esquina desde la izquierda para Central La Roque, otra vez Benedetti, libre por la derecha. Y tremenda tajada nuevamente del arquero de Deportivo, realmente, como decía, un partido totalmente abierto, ahora se viene con todo el equipo de Central. Llegará al centro del costado izquierdo, dice, para el equipo rojo tendrá que hacerlo. Gonzalo Rodríguez es el encargado de ese centro que va a caer en el área. 17 minutos 40, llega el centro desde la izquierda, hacen cuernitos aquí en la tribuna, llegó el centro y saca la pelota, aquí Deportivo igualmente, queda vivo el balón, mandaron el envío al área, va Bruno García, no pudo, y alcanza a tocarlo el arquero para que se pierda la pelota al córner.
Para mí la tocó Juan Manuel González, dice que no, jura que no. El arquero de Deportivo Urdina Rain, estaba lejos el asistente en el otro sector. Va a llegar el envío desde el costado izquierdo, otro córner para centrar la Roque, no pudo salir Deportivo. Llega al centro, queda la pelota bollando, remate. Le dan y termina sacando la pelota. Siga, dice Castañola, queda allí enojado con el jugador de Central La Roque. Quedan todos enojados porque algo pedía el jugador de Central La Roque dentro del área y ahora empiezan las discusiones. Exactamente, porque parecía haber mano allí del jugador de Deportivo Urdinarrain, de Brian Elena. Vamos a ver si podemos nuevamente lo que es la reiteración. Pero bueno, allí obviamente todos protestando lo que es esa jugada. Pero parecía que había mano, sí, allí del jugador de Deportivo Urdinarrain. Lo que indica el árbitro, que por ahí era de muy cerca, donde estaba allí la pelota, que fue el jugador de Deportivo Urdinarrain. Bueno, pero dejaba seguir Lautaro Castañola. Hay saque lateral que corresponde a Central La Roque. 19 minutos tenemos de este segundo tiempo. 2-1 gana Deportivo, 3-1 en el global. Gana el equipo azul. Va a llegar el lateral desde el costado derecho. Tendré que hacerlo efectivo. Allí Central La Roque, pelota al área, va a caer seguramente. Allí va a ser el envío largo, aparentemente se demora. Allí porque el árbitro del partido estaba con las anotaciones. Hay saque de mano. Ahora sí, lo hicieron efectivo. Tocaron la pelota. El envío de Piaggiol. Queda la pelota bollando en el área. Y termina tomando ese balón por el costado izquierdo. Ya fuera del área, Lautaro Viale. Propone la personal. Descarga hacia atrás para Lucas Viale, que tuvo comodidad para sacar el centro. La saca Bruno García, pero todos los rebotes le quedan a la Roque. La pelota la tiene aquí Telechea, va David Telechea. Telechea que juega bien por el costado izquierdo. Atención, 4 contra 4. Y lleva la pelota al Viri Sergio Cano. Cano que maneja el balón. Hizo el envío para Telechea. ¡Ay! No le pudo dar el monito. No le pudo dar Telechea al centro. Llegó de la izquierda y no pudo empujar la pelota. Y la terminó tomando el Yankee Romani. Queda la pelota para que vaya por ese balón Jorge. Jorge que va tomando esa pelota. Descarga para Carotero y saca la pelota por el costado. A veces Deportivo juega como si está empatando o perdiendo el partido. No da esa sensación por estos apuros, ¿no? Exactamente, por estos apuros que tiene lo que es este segundo tiempo. Más allá de que obviamente entra el nerviosismo, ¿no? También a lo que es este partido, porque total, se viene el equipo de Central, ¿no? Totalmente. Pelota por la izquierda, no va a llegar Lautaro Viale. Se escapa la pelota por el costado y lateral. Saque lateral defensivo y es para Deportivo. Agencia 777 Capicúa, en Boulevard 25 de Mayo 386. Capicúa, ¿dónde está tu suerte? La aguanta Damián Núñez. Es de gran partido también Damián. Fue la pelota para Telechea. Rebota en el de la Roque, se pierde por el costado y el lateral otra vez para Deportivo, la mitad del terreno. Danca, panadería y pastelería, un sabor único, un lugar diferente, todo en especialidades. Avenida Libertad 552. Tiene la pelota aquí Lautaro Viale. Jugó el Billy Cano, aparece desde el fondo. Allí lo agarró contra pierna Jorge, por eso se la lleva el Team Benedetti. Por el costado izquierdo la pelota se había perdido afuera, es lateral. Saque de mano desde el costado derecho y es para Deportivo. Acompañando el desarrollo de las instituciones con compromiso, trabajo y gestión, Leonardo Silva, diputado provincial. Lateral que ya se hizo. Pelota para Damián Núñez, la peina para el monito Telechea. Va el balón por el costado derecho de la cancha. Se pierde afuera y es lateral. Ahora para Central La Roque que repone. Laboratorios Neri, análisis clínicos. 39 años al servicio de Urdinarrain. Estamos pegadito al sanatorio Urdinarrain. Saca la pelota Central La Roque desde el fondo. Aquí tomando ese balón Lonardi. Queda la pelota a la mitad de la cancha. Ahora retrocede y espera Deportivo. Saca Horst. Queda la pelota para el Billy Sergio Cano. Cano en la mitad de la cancha pierde la lucha con Rotelmer, después le gana lícitamente. Tocó Elena para Cano. Cano que descarga a la izquierda. Atención, un gran pase para que vaya González. Se mete en el área para adentro Telechea. Llegó al centro y no llegó el monito. La pelota pasó por todo el frente del arco y no llegó Telechea para empujarla porque era el tercero de Deportivo. Cruzó todo el arco con suspenso, Johnny. Exactamente, y cuando también Deportivo tiene la pelota, aprovecha lo que es su velocidad. Es un pase hacia adentro allí de Pablo González, que ganó en velocidad por el sector izquierdo. La pelota para David Telechea, que no pudo llegar el delantero de Deportivo Urdinarrain, pero tremendo partido, Juan. Tremendo partido el que estamos viviendo.
fue el balón para que vaya aquí tomando ese balón. Hágale de sillita. Le queda el balón aquí en la mitad de la cancha para que vaya por esa pelota por el costado derecho central a Roque. Méndez la pelota al área. Le queda para Juan Manuel González, el arquero de Deportivo Urdinarrain, que controla y saca desde el fondo. Le hágame de sillita, es para... Nosotros nos entendemos, no, está bien, parte está bien, técnica, está ¿no? Perfecto, pero no perfecto. Me entendía, Jonathan, me mira. Todavía no aprende la seña, trabajamos hace 20 años juntos. Va la pelota por la derecha aquí para que vaya Deportivo. Porque esas señas son todas parecidas. Le queda para Central La Roque, saca desde el fondo, aquí Viale. Quedó el balón para que vaya por esa pelota Brian Cal. Quiere Jorge por el costado derecho, le queda para Damián Núñez. Núñez que va, se mete en el área, el monito Telechea, pelota al área. Casi en contra de su propio arco. El de Central La Roque se pierde la pelota al... Por la última línea es córner, tiro de esquina para Deportivo. Librería La Negra, todo en librería, regalería, fotocopias, color blanco y negro. Vega y Alem, teléfono 1564-2739. Va la pelota por el costado derecho, tendrá que hacerlo Deportivo desde el tiro de esquina. 24 minutos, marca el cronómetro de Cristal Fútbol. Llegará al centro, desde la derecha, centro. Cabezazo, queda la pelota bollando, remate, pero nada vale. Nada vale, anda a saber que cobró Castañola, falta en ataque seguramente. Andá salida desde el fondo para Central La Roque. Exactamente, anda a saber que cobró allí el árbitro del encuentro. Extrañamente no me cobró el primer palo, ¿no? El equipo Deportivo, porque así fue como llegó el gol. Muy bien, 24 minutos con 20, nos dice Bonín Hermanos. Cuando hay pelota para Central La Roque en posición adelantada, es... Tomando esa pelota Urbano Quintana, pero habrá tiro libre para Deportivo, que repone. Distribuidor El Abuelo, Urdinarrain y para toda la zona. Distribuidor mayorista de lácteos, fiambres, comestibles en general. Anexo de Quilmes, Coca-Cola, Brahma y todo con el mejor precio de plaza. Bueno, qué intensos 20 minutos del complemento que tuvimos, ¿no? Va a tomar la pelota aquí sacando el balón para que vaya por esa pelota. Le quedó para Telechea. Telechea dentro del área. ¡Remate! ¡Romani! ¡Romani, el arquero de Central La Roque, que termina tapando la media vuelta del monito Telechea, que lo tuvo en el área! El otro goleador que tiene Deportivo Urdinarrain, que Deportivo se da el lujo de tenerlo también en el banco de los suplentes. Gran respuesta del arquero de La Roque. Y se volvió a animar. Ahora el equipo Deportivo también parece que se metió un partido. También sabe, obviamente, que tiene equipo como para poder lastimar al equipo de Central La Roque, que con todas las situaciones que ha tenido el equipo de Central, obviamente, se ha quedado ahora un poco en el partido y lo ha aprovechado Deportivo. La pelota se pierde por el costado, es lateral para Central La Roque. Autoservicio Estelcil, donde sus pesos rinden más. Reparto domicilio sin cargo, Leopoldo Vega y Alem. Intenta sacar la pelota Brian Elena, le cae al de La Roque. Va tomando ese balón a Jorge, que la va a revolear. Sacó la pelota Jorge, que quedó en la mitad de la cancha, pero para el de La Roque. Iba luchando Jorge, corre Calotero por esa pelota. Pedía falta, sí señor, y hay falta. Y se va a ir expulsado, ¿no? Exactamente, expulsado el número 4 de Deportivo, Marcelo Jorge. Creo que se dio cuenta, ¿no? Allí en esa situación también. Porque bueno, se equivoca allí el jugador de Deportivo. Falta de amarilla y amonestado, entonces ya estaba amonestado, expulsado el jugador de Deportivo Urdinarrain, Marcelo Jorge. Y creo que se va también sabiendo, ¿no? En esa jugada, más allá de que Juan es un jugador que siempre juega al límite, ¿no? Que siempre juega al límite, Marcelo Jorge. Sí, lo había sacado allá en Concordia, ¿no? Cuando le marcaron amarilla a Jorge, porque tiene esto, ¿no? Y allí iba por esa pelota, no sé, no me pareció a mí, No, con lo que sucedió, que por ahí termina cortando. No, pero no pareció, digamos, jugada de cartón amarillo. Bueno, pero igualmente hay un error del defensor por este momento del partido, ¿no? Donde Deportivo sí, sin duda. Estaba muy bien, digamos, en ataque también, tratando de lastimar a Central La Roque, y ahora hay que resignar un delantero. Modificación en Deportivo, presentamos. Panadería y Confitería La Entrerriana. Más de 41 años junto a usted y vamos por mucho más. Patriarca 234, teléfono 480-257. Ingresa con la número 13, Facundo Pfeiffer. Se retira con la número 9, el goleador de Deportivo en esta Copa, Damián Núñez. Y también un cambio en el equipo de Central, donde ingresa con la número 18, Walter Virué. Se retira con la número 4, José Badini. Tendrá que hacerlo aquí el Chuben Piaggio. Será el encargado, va a ser el envío desde tres cuartos de cancha. Con un hombre menos va Deportivo
Ahora entonces tratando de defender el resultado. Llegará el centro aquí de Piaggio. Centro, cabezazo por encima del travesaño. Se pierde la pelota y salida desde el fondo para Deportivo. BCM Distribuciones, pastas Alimi, tapas de empanadas y pascualinas, ravioles, gnocchis y sorrentinos. Distribuidora en Urdinarrain de agua nuestra y panificación Santa Anita. Bueno, mi amigo Jenny Raffo y Diana García, también allí la familia, siguiendo también a través de la tele, saludándonos por la transmisión, también desde Gualeguaychú, Luli Pradal. Bueno, muchísimo mensaje de Rosario del Tala, haciéndole el aguante a Facundo Pfeiffer, nos decían. Bueno, aquí lo tenemos a Facundo también. Volvía de la posición adelantada, el monito Telechea, por eso habrá tiro libre para Central La Roque, que ya se hizo con la pelota al movimiento, da la sensación. Toma la pelota por el costado derecho, Central La Roque, fue la pelota a la mitad del terreno, quiere Walter Virué, le saca la pelota al Tuco Peralta, controla Peralta, se lleva la pelota por el costado izquierdo, después se toca hacia adentro, descarga, pero la descarga fue larga igualmente. El de La Roque tira la pelota al lateral, hay saque de manos para Deportivo, la mitad del terreno. Lavadero Ruta 20, servicio de lavado de camiones con habilitación de Senasa, lavamos maquinarias agrícolas, autos y camionetas. Ruta 20, kilómetro 57, teléfono 1541-0192. Fue la pelota a tres cuartos de cancha, termina tomando ese balón Central La Roque, que recupera con Badini. 29 minutos marca el cronómetro, tendrá que hacerlo aquí por el costado derecho, envío a la puerta del área por la derecha para que ataque Central La Roque, quiere el equipo rojo, van a mandar el envío y saca Deportivo, termina sacando pero ya la recupera Central La Roque, retrocede a colaborar el monito Telechea, hacen el envío al área, pica la pelota y a mano del arquero de Deportivo Juan Manuel González, que se queda con la pelota. GNC Urdinarrain en Ruta 20 y estación de servicio Acción en Ruta 39 y acceso a Baso Bilbaso, acompañando a Deportivo en su participación en la Copa Entre Ríos. Sacará la pelota desde el fondo el arquero de Deportivo, tengo tiempo para una más, Cristian. Industrias PSSRL, al servicio del productor agropecuario, implementos agrícolas, agente oficial Steel, Boulevard Rivadavia y Doctor Roy. Tiene la pelota aquí tomando Central La Roque, hacia arriba para que vaya Lautaro Viale, sacó García pero le quedó para Viales este, el otro era el Benedetti, toma la pelota para el Team Benedetti, autor del único gol de Central La Roque en este partido, la tiene Brian Elena, fue para Cal Otero, Otero que controla, hizo el envío para Elena, ya se muestra Telechea, fue la pelota para él, no prosperó el pase, recuperó la pelota Lonardi, Lonardi que controla, descarga para Gonzalo Rodríguez, Rodríguez que toca la pelota, ahora pasa por Lucas Viale, Viale que toca a la izquierda para que vaya un libre Lautaro Viale, corre Lautaro Viale, rebota en Bruno García, se pierde el córner y hay tiro de esquina para Central La Roque. Líder Distribuciones, la empresa más joven en el servicio de su comercio o evento, representante exclusivo de Milcau, Manaos y Toro Viejo. Bueno, alguien va a echar castañola del banco de los suplentes, no, amarilla. Vaya a saber para quién, a ver si nuestra cámara de abajo lo toma para Marchesini, me parece. Pareciera que sí. No, para el colaborador. Bueno. Va a llegar el centro desde el costado izquierdo, quiere Central La Roque. Lo hizo Gonzalo Rodríguez, se va cerrando la pelota y saca Brian Elena, ¿no? Llegó tarde y penal. Llegó tarde Brian Elena y penal. Yo no tengo dudas tampoco en esta. Hay penal para Central La Roque al minuto 31. Penal para el rojo. Llegó tarde exactamente el jugador de Deportivo. Sí, penal. Penal clarísimo. Para el equipo de Central La Roque. Allí en esa jugada. Sí, llega tarde. Y por eso. Y expulsado. Porque estaba amonestado en la situación anterior. Donde había tenido un encontronazo. Con Urbano Quintana. Expulsado entonces Brian Elena en el equipo de Deportivo. Bueno. Expulsado. Con dos hombres menos se queda Deportivo. Y vamos en 32 minutos. Y se va a venir con todo Central La Roque, lo que es el fútbol, ¿no? Se retira decepcionado Brian Elena. Llegó tarde, fue claro, penal. Nada para discutir, nada para reprochar a Castañola. Va a tomar la pelota Gonzalo, me parece. Gonzalo Rodríguez es el encargado. Sí, el número 10, exactamente, Gonzalo Rodríguez. 32 minutos del complemento. La final tiene otro capítulo para el infarto. Aquí en el estadio Teodoro Treise, Deportivo gana 2-1, 3-1 en el global, pero se puede poner 3-2 en el global ahora Central La Roque, cuando todavía le queda el partido. Sí, y va a tener dos jugadores más en los últimos 15 minutos. Sí, señor, va Gonzalo Rodríguez,
reza la gente de Deportivo, implora Juan Manuel González. Allí el arquero saca una cinta, se agacha, intenta acercarse a Gonzalo Rodríguez. 33 minutos, marca el cronómetro. Va Gonzalo Rodríguez, hay penal para Central La Roque, para ponerse a tiro. Central La Roque con Gonzalo Rodríguez, da la orden el árbitro Castañola. ¡Gol! 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 De Central La Roque. Central La Roque remató al centro del arco. Gonzalo Rodríguez hacia el otro sector, hacia la derecha. Fue el arquero Juan Manuel González y empata el partido a los 33 minutos. Gonzalo Rodríguez pone al rojo a tiro en el partido. Ahora 2-2 en este encuentro, 3-2 en el global. Gol de Gonzalo Rodríguez desde el tiro del punto del penal. Exactamente, gol de Gonzalo Rodríguez al medio del arco. Nada para hacer para González, que eligió uno de sus palos. Y luego el encontronazo, ¿no? Que hubo allí, una agresión al jugador de Deportivo Urdinarrain. Es lo que indica allí Kevin Miró. Todo con normalidad, sí, exactamente. Allí a ver si podemos ver la agresión. Si podemos ver nuevamente la repetición, si hubo agresión o no para el jugador de Deportivo Urdinarrain, que era lo que reclamaba allí el equipo de Deportivo. Y qué últimos minutos se nos vienen, Juan, qué últimos minutos realmente se nos vienen aquí en este partido. 2-2 está el partido para el infarto realmente, con dos hombres menos Deportivo Urdinarrain, ¿no? Situación increíble, allí está llamando el cuarto árbitro me parece. Sí, exacto, está llamando, por eso es que se viene hasta este sector, allí el árbitro del encuentro. Bueno, 35 casi tenemos. Está allí el árbitro del partido, Castañola, charlando con el cuarto árbitro. Algo está señalando, que dice el asistente también. Allí trata de informarlo. Y a ver qué decisión toma el árbitro del partido, Lautaro Castañola. Una amarilla para quién. A ver. Vamos a ver. Allí. Va con dirección. Allí a Agustín Benedetti. Agustín Benedetti, que es el primer cartón amarillo. Sí, ¿no? Sí, sí, Agustín Benedetti. Bueno, el Team Benedetti. Juega Deportivo en el fondo. Saca Bruno García. Pelota larga hacia arriba. 35 minutos y medio de este segundo tiempo. Salida para La Roque ahora. Servicio Mecánico Silvio, reparación de automotores, todo en Fiat, Volkswagen, Renault, Citroën y Peugeot. Teléfono 481-483. Lleva la pelota Gonzalo Rodríguez, escapa la marca, saca Bruno García, termina sacando el balón y dijo que hubo falta allí. Castañola, será salida para Deportivo. No hizo cambio Deportivo después de la expulsión de Elena, ¿no? No hizo cambios Deportivo. No. No hizo ningún cambio. ¿Quién le queda en el banco de suplentes? En el banco de suplentes, David Ferreira, Emiliano Ochoa, Jorge Álvarez. Esos son los jugadores que quedan en el banco de los suplentes. Bueno, allí va a sacar la pelota el arquero Juan Manuel González. Sacará allí el arquero de Deportivo Urdinarrain. Lo va a amonestar. Exacto. El árbitro del partido. Allí Lautaro Castañola por demorar. 36 minutos marca el cronómetro. Allí le dice un segundo y se gana unos segunditos más, ¿no? Allí sí, González, ¿no? Al reclamarle le gana. Yéndole a reclamar, se gana unos segunditos más. Sacará la pelota desde el fondo. Aquí el arquero de Deportivo. Estamos 2-2 en este partido, Jonathan, pero el global es en favor de Deportivo, 3-2 por ahora. Exactamente, Juan, y qué partido, ¿no? Qué partido que estamos viviendo esta final. Y faltan los últimos minutos del partido con el equipo de Central La Roque, que tiene dos jugadores más en el campo de juego. Traba y gana allí el Tuco Peralta. Ese por el costado izquierdo se mete Telechea dentro del área. La saca. Aquí termina tomando la pelota el Vilicano. Se abre por el costado derecho. Aquí tomando esa pelota. La toma ahora Calotero. Va a sacar el centro. Centro para Telechea. Sale el arquero. Oh, le queda la pelota. ¡Ay! La sacan en la línea. En la línea. Sacaron la pelota. No la pudo empujar el monito Telechea. Increíble. Increíble realmente. Porque cayó por la izquierda allí Pablo González para empujar la pelota. Y ahora va a centrar La Roque. 37 minutos. Centro al área. Y la pelota va para que controle Juan Manuel González. Y se queda con la pelota el arquero de Deportivo.
amigo. Era para tirarse, ¿no? En esa situación David Telechea se tenía que tirar a buscar el balón. Si no llegaba, bueno, no llegaba, pero se quedó parado. El jugador de Deportivo era para tirarse para ver si podía llegar a marcar el gol, que hubiese sido increíble, ¿no? En este tramo del partido también, porque la bajaba de pecho. Allí Pablo González, increíble situación que era Deportivo. Tiene la pelota Lautaro Viale, controla Viale, juega a la derecha. Intenta defender Deportivo. Sale con el Tucu Peralta que se quiere llevar el balón. Controla esa pelota aquí Cano. Descarga por la derecha para que vaya por esa pelota tomando Cal Otero. Le queda para el monito Telechea. Va Telechea, buscó hacia arriba el monito Telechea. No había nadie de Deportivo que resiste con dos hombres menos. 38-20. La pelota le termina tomando el balón por el costado derecho Gonzalo Rodríguez. Ataca central La Roque ahora. A tres cuartos de cancha va el balón. El reloj es muy pesado para los hinchas de Deportivo. Pasa rápido para los hinchas de Central La Roque. 38-30. Pelota por la izquierda para que vaya Lautaro Viale. Controla ese balón. Va para Lautaro Viale nuevamente por el costado izquierdo de la cancha. Lo marca el monito Telechea. Le gana. Va a buscar la salida desde el arco el monito. Intenta salir allí Facundo Pfeiffer. Quedó corto. El balón va a tomar esa pelota Central La Roque. Pelota a las manos del arquero tras el remate de Rotelmer. Se queda Juan Manuel González con la pelota. También pudimos ver allí en esa situación de Viale que Juan se empieza también a notar el cansancio, ¿no? En los jugadores, una cancha muy pesada, obviamente, de acuerdo a lo que fue el agua que cayó. Y realmente sí se empieza a notar el cansancio en la mayoría de los jugadores. Pelota larga hacia arriba, saca Deportivo. Le queda para Pablo González. Rebota la pelota, se gana una falta Pablo González y lo aplaude la tribuna como si hubiese marcado un gol. A la salida de la mitad de la cancha, es tiro libre para Deportivo. La Burbuja, productos de limpieza sueltos y envasados de calidad. La Burbuja, su aliada al momento de limpiar. Doctor Silva, 668. Tendrá que ser tiro libre para Deportivo. Se abre Calotero, se abre también Facundo Pfeiffer. Va a jugar corto. Da todo hace pensar de que Cano va a jugar a la derecha. No, la mandó al área. Mirá, para Calotero. Fotero, pero no pudo sacar el centro. Y la pelota se pierde por la última línea cuando entramos en los últimos 5 minutos del partido. Agroservicios Urdina Rain. Insumos para el agro. Semillas, agroquímicos. Representantes de semilleros SPS. Avenida Libertad, 1701, teléfono 480-910. Exigido pase para Virué, le queda la pelota para Lautaro Viale. Arranca Lautaro Viale a correr, pasa Otero por enfrente, pero no lo puede frenar. Jugó hacia adentro, queda la pelota para Pablo González, que gana la pelota y termina sacando. Piden falta, no le dan. Saca la pelota para Central La Roque, no va a llegar. Se perdió la pelota por el costado y va a respirar lejos de su arco. Deportivo. Carnicería El Chusco, los mejores cortes y precios de carnes en gran calidad. Probá los exquisitos embutidos de Carnicería El Chusco, 23 de septiembre 60. Bueno, ahí intenta aplaudir la gente de Deportivo. Hay un tenso silencio por parte de la gente de Central La Roque. Ahora todos no se quieren perder detalle del espectáculo que están brindando aquí en la final de la Copa de Entre Ríos. Saca Deportivo, intenta tener la pelota lejos de su arco. La tiene el Tucu Peralta. Juega hacia arriba, el balón se pierde por el costado. Rebotó en el de Central La Roque. 41 minutos después del penal no ha podido llegar más sobre el arco de Juan Manuel González. Central La Roque. Fue la pelota por la izquierda. El envío desde el lateral no fue certero. Por eso la recupera el rojo e intentará ir en casi 42 minutos. Traslada la pelota. Intenta retroceder Deportivo a la mitad de la cancha. Va quedando el balón para Gonzalo Rodríguez, que reparte bien para Lautaro Viale. Lo marca desde lejos Facundo Pfeiffer. Llega al centro, rebota la pelota en Facundo y se pierde por la última línea. Es córner. Tiro de esquina desde la izquierda y ese para Central La Roque. La imprenta, todo en folletería, fotocopias y anillados de libros y textos. Todo con el mejor precio de plaza. Alemi Urquiza, teléfono 480-889. Modificación en Central La Roque, presentamos. Morphis, comidas rápidas, pizzas, pancho, sándwich, papas fritas, caseros y las incomparables hamburguesas. Ingresa con la número 17, Alexander Cano. Se retira con la número 6, Juan Boari. Totalmente volcado al ataque el equipo de Central. Llegará al centro, le hicieron corta para el Chuben Piaggio. ¡Remate! ¡Gol! ¡De La Roque! ¡Gol! ¡Gol!
de Central Roque. Walter Virué llegando por el costado derecho, por detrás de todo, termina marcando de cabeza al minuto 42 y medio. Walter Virué de cabeza pone el 3-2 para Central Roque, que se pone arriba. Llegó el centro exigido de Piaggio y por atrás de todo, por atrás de Miró y de un confundido González que pensó que no podía sacar el centro, llegó el centro para Virué, que pone el 3-2 y empata el partido en el global Central Roque. De película realmente, de película lo que es este partido. Llega ahora el 3-2 para el equipo de Central, el empate en lo que es el global, y los últimos minutos donde Deportivo tendrá que aguantar para poder ir a los penales. Sin duda, porque está con dos hombres menos el equipo de Guillermo Salas, ¿no? Exacto, por eso está con dos hombres menos. Va a tener que aguantar el equipo Deportivo y buscar alguna contra. Bueno, nunca pensó que ese centro iba a salir, ¿no? Porque iban a trabar allí con Piaggio y le salió un centro al segundo palo para la cabeza de Virué, que puso el 3-2 para Central La Roque. Increíble final de la Copa de Entre Ríos, dramático final. Llega Gonzalo Rodríguez, juega hacia adentro, queda la pelota para que haga el envío, la mete Quintana y sale el arquero Juan Manuel González para quedarse con la pelota en el último minuto de tiempo reglamentario. Sergio Orsinger, repintado y cosmética del automotor, todo para la limpieza y el cuidado vehicular, en Boulevard Gualeguaychú y Salta, teléfono 15 63 17 54. Sacará la pelota desde el fondo Juan Manuel González, pelota larga hacia arriba, veremos cuánto adiciona el árbitro, quiere el monito Telechea entre dos, dice falta. No, que se levante, dijo Lautaro Castañola, y le queda la pelota aquí en el fondo para Central La Roque. Defiende Deportivo, le queda el balón para que vaya por aquí Central La Roque, lleva la pelota al costado derecho, quiere más el equipo rojo y tiene más hombres en el campo del juego. Va a llegar el envío desde el costado derecho, va para que saque Deportivo con Pablo González. Revolea la pelota a la mitad de la cancha. Le queda la pelota, no pudo Telechea. Le queda el balón para que vaya Central Roque. Ahora lucha Telechea. La jugó para Calotero. Otero dice hacia atrás, Telechea no quiere ir, quiere esperar, toca la pelota hacia arriba para que vaya por esa pelota allí Calotero, hasta el minuto 50, 5 minutos más, dice el árbitro del partido, nosotros ya tenemos casi el primero, 45 con 30, va la pelota para Central La Roque, que va a intentar más, va a intentar llevarse el partido por la superioridad numérica que tiene, por más diferencia y directamente la llave. Deportivo resiste pensando los penales, toma la pelota por el costado izquierdo, aquí Rubén Piaggio va a sacar el centro, centro de Piaggio, le queda para Quintana, Quintana cabecea, fue para Benedetti, quería Benedetti, remate, el arquero, rebote, cabezazo, se lo pierde el de Central La Roque. ¿Quién era? Walter Virué, increíble. Walter Virué de cabeza, a las manos del arquero Juan Manuel González a los 46 minutos. Increíble situación, ¿no? Increíble situación del equipo de Central Roque. El rebote le quedaba allí al delantero de Central Roque y no le pudo dar dirección allí en ese cabezazo, bien por el arquero Deportivo. Carnicería La Cabaña de Andrés, Carabelli 176. La mejor calidad en carne vacuna, cerdo y pollo. Teléfono 1540-5025. Pelota para Deportivo. 46 minutos con 30 tenemos en un dramático final. Nosh, cuando iba promediando el partido de este segundo tiempo, jamás hubiésemos imaginado que íbamos a estar en esta situación, con Deportivo con dos hombres menos y perdiendo el partido, ¿no? Sí. Porque tenía dos goles de diferencia. Exactamente, pero lo dijimos también, un partido totalmente abierto, más allá de que había dos goles de diferencia, era un partido totalmente abierto. Tiene la pelota a la mitad de la cancha, aquí va tomando ese balón Cano, juega por el costado derecho, 47 minutos, llegó el centro, saca Deportivo, pero ya le cae a Central Roque, hay rojos por todos lados, queda la pelota para que vaya, aquí Facundo Pfeiffer saca para Telechea, la tiene el monito, amaga, espera compañía, tocó para Calotero, va Calotero, deja un hombre por el camino, después lo frena el de Central La Roque, hicieron el envío para que vaya por esa pelota aquí
tomando ese balón Alexander Cano. Quiere con el Billy Cano, que lo quería frenar, no pudo. Va por el costado derecho. Llegará el centro para el área de Deportivo. Quiere central la Roque, 47 y medio. Va a llegar el envío, no. Es paciente, central la Roque, busca el hueco, le queda para Gonzalo Rodríguez, Rodríguez que hace el envío, saca el Tucu Peralta, queda la pelota para Cano, Cano que amaga y se lleva la pelota y gana la falta, vivo el Billy Cano para quedarse con esa falta en 48 minutos. Daniel Esmer, productor asesor de seguros, Malvinas 21, teléfono 1540-6775. Va a llegar la salida desde el fondo para Deportivo. 48 minutos va a ser jugar Castañola. Habrá tiro libre para Deportivo Urdinarrain, que va a defender esa pelota. Deportivo Urdinarrain, que tuvo la expulsión de Marcelo Horst y después de Brian Elena, que cometía un penal y se iba expulsado por doble cartón. Pelota larga hacia arriba para que vaya el monito Telechea. Intenta sacarse, entra la Roque. Le cae para Deportivo, lejos de su área. La lleva el Tucu Peralta, llevando la pelota por el costado izquierdo. O es Pablo González en realidad. Llega al centro de Pablo González. Le va a caer para Otero. 49 minutos, va Otero. Se mete en el área por el costado izquierdo, lleva la pelota, busca el centro y saca central la Roque. Estaba el monito Telechea tapado, la gana aquí Facundo Pfeiffer y después le cometen falta que no dijo el árbitro del partido, Lautaro Castañola, y la va a llevar central la Roque. Se termina el partido, sacará la pelota desde el fondo aquí el Chuben Piaggio. Lo hizo Piaggio, tuvo una más Deportivo con dos hombres menos, quién iba a creer, ¿no? Sí, exactamente, y también dos, Juan, porque aquella de David Telechea, increíble situación, ¿no? Que se erra, inmediatamente fue expulsado Brian Elena. Es esta y se termina, corre central la Roque, llega al centro, saca Kevin Miró, mira el cronómetro, el árbitro del partido, hay lateral para central la Roque, defiende Deportivo, saca la pelota Kevin, quedan dos tiempos adentro del área, la pelota va a central la Roque por el costado derecho, manda en el centro, le queda el remate. ¡Gol! ¡Gol! De central a Roque Virué. ¡Gol! De central a Roque. Walter Virué. La pelota no la pudo sacar allí dentro del área Deportivo. En los últimos segundos. Dramático final en el 13, decíamos. Y Walter Virué repite lo de la final de 2019. En el último segundo pone el gol, el remate junto al caño zurdo para que Central La Roque se corone campeón de la Copa de Entre Ríos en este 2022. No pudo defender la última bola Deportivo Urdinarrain y Walter Virué pone Central La Roque 4, Deportivo 2. Y la película de lo que es esta final termina en manos del equipo de Central La Roque. La película realmente, porque ¿cómo el equipo de Central La Roque termina llevándose este partido tremendo? Los dos goles de Walter Virué, quien fue quien ingresó justamente para eso, ¿no? Para marcar lo que fueron los goles, para estar allí en el área. Bueno, los dos goles de Walter Virué para el partido. No la pudo sacar Deportivo, ¿no? Porque si la sacaba, terminaba. Si la sacaba, terminaba, el equipo Deportivo no la pudo sacar y le quedó allí a Walter Virué, que definió muy bien también el delantero de Central. Sí, señor, estuvo a 20 segundos de llegar a los penales Deportivo, es verdad. Y allí comienzan algunos empujones en algún sector de la cancha. Espero que todo esto termine con tranquilidad, pero allí algunos futbolistas están participando de algunas discusiones y demás, por supuesto. Las calenturas de este momento, intenta allí salir Deportivo y hay un problema con uno de los suplentes. Con Francisco, Roque, ¿no? Francisco Bustos. Con Bustos. Exactamente, Francisco Bustos, el que está allí, con él es el problema, que en el banco los suplentes, allí estaba discutiendo con Damián Núñez y que bueno, salieron disparados, ¿no? Los suplentes del equipo de Central La Roque en lo que fue ese gol, ¿no? De Walter Virué, de película, realmente lo que fue este partido, porque parecía, ¿no?, que se iba a los penales ya. Parecía que se iba a los penales, sin embargo llegó ese gol en el último minuto, ¿no? En los últimos segundos, últimos 20 segundos del partido de Walter Virué. Sí, señor, faltaban solo unos segundos para llegar
a los penales, ¿no? Deportivo Urdinarrain era sacar esa pelota y el árbitro lo terminaba. Es más, Castañola mira el cronómetro con ganas de terminarlo cuando se va la pelota al lateral, ¿no? Y allí después no la puede sacar Mirón, dos oportunidades y demás. Y bueno, ya la historia conocida. Otra vez el Central La Roque en esta cancha sobre el momento final, ¿no? Llevándose una final. Exactamente, y las tres finales que se disputaron entre el equipo de Central La Roque y el equipo de Deportivo en manos de Central. La pelota en la mitad de la cancha. Ese para Deportivo va a mover, todavía hay juego, pero le queda nada a este partido. Va a pitar Castañola para que mueva Deportivo Urdinarrain y se va a terminar la historia. Uno más, dice, y va a ir con todo Deportivo ahora, a matar o morir. Llega al centro, el envío, defiende Central La Roque, queda la pelota aquí intentando el Billy Sergio Cano. Le queda para el Tucu Peralta, corre Peralta para el costado izquierdo, atención, y va a tener una Deportivo nomás con el centro, centro al área, va el Yankee Romani, se queda con la pelota. El balón la controla el Yankee Gonzalo Pérez Romani y será campeón nomás Central La Roque de la edición 2022 de la Copa de Entre Ríos. Sacará la pelota desde el fondo allí Romani, deja seguir unos segundos más Castañola, pica la pelota desde atrás, se viene Quintana para Bruno García, le queda la pelota para que vaya por aquí Calotero, juega para el Monito Telechea, va el Monito, descarga hacia adentro para el Tucu Peralta, va Peralta tomando ese balón, todo Deportivo quiere, toca la pelota a la izquierda, era para mandarla arriba, ¿no? Y allí pita el árbitro Lautaro Castañola, Central La Roque, campeón de la edición 2022 de la Copa de Entre Ríos. La fiesta en Urdinarrain es roja, la fiesta en Urdinarrain es de Central La Roque, que se queda con la Copa de Entre Ríos en el 13, en un increíble partido. Ganó Central La Roque en el partido, lo dio vuelta al resultado adverso y se queda. El rojo festeja, celebra, pasiona. Roja la que celebra en esta noche en Urdinarrain. Central La Roque es el nuevo campeón entrerriano. TF Indumentaria, indumentaria personalizada para clubes, instituciones, equipos deportivos. Una empresa de Urdinarrain con trabajos hacia todo el país. Ramírez 285, teléfono 03446-1551-7988. Bueno, y allí celebrando Central La Roque, por supuesto, la gente de Deportivo, allí el Tucu Peralta, con lágrimas, por supuesto, y Deportivo que tuvo 20 minutos. Faltaban 20 minutos para que termine el partido y Deportivo estaba 2 goles arriba. Sí, 2 goles arriba. Estaba allí, está bien. Obviamente se queda con 2 jugadores menos el equipo de Deportivo Urdinarrain, pero estaba 2 goles arriba y esto lo aprovechó con todo, ¿no? El equipo de Central La Roque se fue, metió delanteros, metió a Walter Virué, metió también a Alexander Cano, metió varios delanteros también para que poder llegar a esto, ¿no? Al desenlace de lo que es este partido de película realmente que se lleva el equipo de Central La Roque con los últimos goles, en los últimos minutos. Allí los últimos goles del equipo de Central a los 42 y a los 50 minutos también el gol de Walter Virué. Sí señor, allí toda la fiesta roja y por supuesto el desconsuelo en los jugadores de Deportivo Urdinarrain, en el cuerpo técnico también, tratando de consolar a sus futbolistas, un Deportivo que ha tenido un campañón realmente con un camino enormemente difícil, el que le ha tocado a Deportivo Urdinarrain en cada uno de los partidos que disputó, también en la zona de grupo donde tuvo hasta su clásico rival y este camino sinuoso para Deportivo que parecía tener un final feliz. El fútbol es así, tuvo el desenlace en favor de Central La Roque que venía derrotado del estadio Raúl Impini pero que venía con todas las ganas de dar vuelta al resultado que es lo que terminó pasando y por eso celebra el equipo de Matías Marchesini. Exactamente, sí, pero bueno, un partido obviamente donde Deportivo
había dominado lo que fue por ahí gran parte de lo que fue el primer tiempo. Luego Central se animó en esos últimos minutos de ese primer tiempo. Ahora, en el segundo tiempo, el equipo de Central salió con todo. Salió con todo a buscar el resultado. Deportivo, con Joaquín Carrizo todavía en cancha, fue donde tuvo allí las chances más claras. Fue justamente donde llega también en el segundo gol, al segundo gol, porque bueno, a él es que termina ganando en velocidad y tira la pelota hacia el córner, donde después llega el gol para el equipo Deportivo. Ahora sí, después de la expulsión de Horst, también en el partido, y ni que hablar después de la expulsión de Brian Elena, Central Arroque se fue con todo, porque en sí había sido un partido relativamente parejo. Entonces sabía que lo podía ganar en los 90 y lo termina ganando en los 90 minutos. Sí, señor. Bueno, allí se va a hacer la entrega en cualquier momento de el trofeo. Hay un trofeo también para el subcampeón, ¿no? De la Copa. Exactamente, trofeo para el subcampeón y trofeo, obviamente, para el campeón de esta Copa Entre Ríos. Bueno, 4-3 se terminó el resultado global. 4-2 aquí en Urdinarrain y la celebración de Central Arroque, por supuesto, que allí están esperando las autoridades mientras arman todo lo que es el protocolo, con también el cheque allí para el campeón y el subcampeón también. Cheque para los dos, parece. Exactamente, que son 250 mil pesos para el campeón y 150 mil pesos para el subcampeón. Muy bien, y allí Deportivo que se queda consolando a algunos jugadores también, allí parte de lo que es la comisión directiva, el cuerpo técnico también. Así que esperando entonces lo que es la llegada de Central Arroque para la entrega del trofeo Central Arroque, campeón de esta edición 2022 de la Copa de Entre Ríos, en este partido increíble que hemos tenido. Despensa y Bar Diana, Magnasco 95, Casi Dr. Roy, comestibles en general, fiambres, lácteos, carga virtual, servicio de bar, con la cordial atención de Matilde y Eduardo, abierto todos los días en un amplio horario. Bueno, tremenda la cantidad de mensajes acá de Concordia, hinchas de Ferro, dicen, mirá que Ferro, que fue eliminado por Central Arroque, precisamente, ¿no? Exactamente, sí, fue eliminado por el equipo de Central Arroque, allí en los penales, en lo que fueron las semifinales. Saludos desde Nogoyá, de su tío Lula Castañola y familia, mirá, familia del árbitro, también, nunca había pasado desde que mande mensaje la familia del árbitro, que tuvo una aceptable actuación realmente, sí. El árbitro del partido, nada para objetar en los penales, en las amonestaciones, digamos, correspondía. Sí. Creo que por ahí hay una duda en la segunda amonestación de Horst. Sí, por ahí, pero termina cortando una jugada también el jugador Deportivo, y creo que por eso, hasta el mismo jugador Deportivo se da cuenta allí en esa jugada, por eso lo termina amonestando. Por ahí, pero después fue una aceptable, sí, actuación, sí, del árbitro del encuentro. Y ahí empieza el quiebre, ¿no? Del partido, y bueno, después la desafortunada jugada de Brian Elena, que llega tarde dentro del área, realmente le tocan la pelota antes el jugador de Central Arroque, y no hay duda de que fue penal, ¿no? Exactamente, fue penal, correspondía a cartón amarillo así, y el cartón amarillo, Juan, en la situación anterior, se lo habían propinado por haber discutido allí con Urbano Quintana. Por ahí, en lo que fue, obviamente, en esa situación, se le puede recriminar algo al jugador de Deportivo, pero en lo que es la segunda situación, hubo penal y correspondía a cartón amarillo. Sin dudas, bueno, allí, mientras esperamos la premiación de Central Arroque, que ya se viene en minutos, nada más, realmente una multitud que comienza a retirarse aquí desde el estadio, y vemos las reiteraciones entonces de lo que ha sido este partido, allí comenzando con la jugada sin duda penal contra Joaquín Carrizo, que termina convirtiendo desde los 12 pasos y poniendo el 1-0 en ese momento del partido. Deportivo estiraba la diferencia 2-0 en el global, Jonathan. Exactamente, 2-0 allí era el global. Allí que aquella situación de Brian Cal, inmediatamente después del gol de Carrizo, fue esa situación para el equipo de Deportivo Urdinarrain. Allí Lautaro Viale, que se apura en lo que es esa situación. Allí empezaba a ser un poquito mejor el equipo de Central y empezar a aprovechar un poco lo que eran los errores, porque tuvo en defensa Deportivo, ¿no? Tuvo muchos errores en defensa el equipo de Deportivo. No se pudo aprovechar por ahí en el primer tiempo con goles, pero sí lo aprovechó en el segundo tiempo por el equipo de Central. A Chile queda la pelota Agustín Benedetti tras un rebote de Kevin Miró para poner el 1-1 allí en ese caso en el partido. Allí vemos nuevamente la jugada donde rebota
allí y le queda para el número 7, que se acomoda primero la pelota y luego define con pierna zurda para que sea inatajable para el arquero de Deportivo Urdinarrain. Allí nuevamente central, antes que termine, es lo que es el primer tiempo. Increíble atajada también del arquero de Deportivo Urdinarrain, Juan González, en lo que fue esa jugada. Allí podemos ver nuevamente el Team Benedetti, ¿no? Era el jugador que terminaba rematando para que responda muy bien allí el arquero del equipo de Deportivo Urdinarrain. Comenzaba lo que era el segundo tiempo y allí empezaba, ¿no?, el equipo de central, que salía con todo. Con todo a buscar, obviamente, el resultado, porque lo necesitaba, obviamente. Y arrancaba mejor en lo que era el segundo tiempo. Situación clarísima aquí del Chuben Piallo. Pelota que termina pegando allí en el travesaño. Clarísima situación, ¿no? Era un centro, ¿no?, del número 11, pero la pelota se va cerrando y termina pegando en el travesaño. Allí nuevamente Agustín Benedetti, remate desde afuera. Superior, ¿no?, el equipo de Central La Roque. Y allí llega la corrida, ¿no?, de Joaquín Carrizo, donde, bueno, intenta engancharla, adivina la intención Augusto Leonardi, la pelota hacia el córner, donde va a llegar allí, que cabecea primero Pablo González y desde atrás queda enganchado este jugador, ¿no?, el último, allí en esa jugada, para que aparezca Damián Núñez para poner el gol en el partido para Deportivo 2-1. Y allí comienza a cambiar todo el partido, ¿no? Porque, bueno, allí segundo cartón amarillo para el equipo para el jugador Marcelo Horst, y era expulsado allí el jugador de Deportivo. Allí no hay falta del jugador de Central La Roque en lo que era esa situación. El equipo allí, ahí está lo que es la plancha, ¿no?, la pierna arriba del jugador de Deportivo, que, bueno, iba a llegar el tiro libre que iba a tener el equipo de Central. Allí llegaba, manejaban muy bien la pelota, centro que llega y la pelota se va muy cerca. Se confunden allí Bruno García con Juan Manuel González. No fue buen partido de la defensa de Deportivo. No fue buen partido de la defensa del equipo azul. Era un centro, ¿no?, hacia adentro, y la pelota casi termina ingresando allí el arco de Juan Manuel González en un segundo tiempo que había arrancado de otra manera totalmente a lo que era justamente ese primer tiempo. Allí la corrida de Pablo González, llega y no se tira, ¿no? Allí David Telechea en lo que es esa jugada. Por ahí se podría haber tirado, no llegaba, y tal vez que no llegaba tampoco. Pero bueno, parecía, ¿no?, que se tenía que tirar de acá arriba, es mucho más fácil, ¿no? Pero tirarse en esa jugada para ver si llegaba o no, bueno, no lo hizo el delantero de Deportivo Urdinarrain. Allí un remate, sí, David Telechea, bien, por el arquero Pérez Romani, con un Central Roque totalmente volcado al ataque, ¿no? Un Central Roque totalmente volcado al ataque. Allí llega la segunda amarilla Horst. Allí está. Allí está la segunda amarilla para el número 4 de Deportivo Urdinarrain. Creo que es más por el corte de la jugada, ¿no? Allí, sí. Que por eso termina amonestando. Segundo cartón amarillo. Innecesario, por otra parte, ¿no? Sí, cortar en ese momento, digamos, con falta. Casi en la mitad de la cancha. ¿No? Y casi en la mitad de la cancha, ¿no?, en lo que es esa jugada. Allí quedaba con un hombre menos el equipo de Deportivo. Ingresaba Walter Virué en el equipo de Central. Inmediatamente, ¿no?, se iba uno expulsado en el equipo de Deportivo Urdinarrain. Y allí llega el penal. Clarísimo penal. Clarísimo penal de Brian Elena. Allí nada para discutir en esa jugada. Nada para discutir. Y llega la definición del número 10 de Gonzalo Rodríguez para poner allí el 2-2 en el partido. Tenía que irse con todo igualmente el equipo de Central. Y se iba con todo. Allí nuevamente un manotazo arriba de Agustín Benedetti, por eso fue amonestado el número 7 del equipo de Central La Roque. Y como decía, otro cambio, ingresaba Alexander Cano, y allí con todo, ¿no?, el equipo de Central. Llega el primer gol de Walter Virué para poner el 3-2, hasta allí penales en lo que es el partido, donde allí también gran remate y gran intervención del arquero de Deportivo Urdinarrain, Agustín Benedetti, que tuvo un gran partido, ¿no? El número 7 nuevamente rematando desde afuera y no le pudo dar dirección allí el número 18, Walter Virué, que termina siendo la figura de lo que es esta final, con los dos goles sobre el final del partido. Y bueno, obviamente que Deportivo tratando de defender lo que era el resultado. Allí nadie la pudo sacar, la pelota le queda a Virué, que define muy bien. Muy bien, define allí el número 18 para poner el 4-2 en el partido y darle la copa al equipo de Central La Roque. Sí, señor, y retornamos a lo que es el vivo aquí del Estadio Teodoro Traice, porque se va a dar la premiación. En este momento está recibiendo la medalla del subcampeonato Deportivo Urdinarrain, subcampeón provincial, todos estos futbolistas que tuvieron un campañón, obviamente, que en este momento decir eso no es ningún tipo de consuelo para los futbolistas que están totalmente decepcionados, pero si uno recorre el camino que ha tenido Deportivo en esta Copa de Entre Ríos, sin duda que
ha sido una enorme participación del equipo que dirige tácticamente Guillermo Sala, que en este momento recibe también la medalla. Sí, la medalla que nadie quiere tener, ¿no? Es el segundo lugar. Por eso la mayoría de los jugadores, obviamente, se terminan sacando la medalla del segundo lugar. Pero realmente es totalmente meritorio. Lo decíamos antes, ¿no? De que comience lo que es esta final. Totalmente meritorio por los dos equipos de haber llegado a la final, porque 44 equipos disputaron este torneo y tanto Central Roque como Deportivo Urdangarín llegaron a la final. Sí, señor. Y en este momento el equipo rojo va a recibir el trofeo de campeón Central Roque de esta edición 2022 de la Copa de Entre Ríos. Antes el cheque para el capitán Va a Deportivo primero. El capitán de Deportivo. Va a recibir la Copa del Subcampeón. El trofeo y el cheque. Ahí está entonces al capitán de Deportivo Urdangarín, Pablo González, que recibe la de el subcampeonato entonces para Deportivo Urdangarín. Esa copa queda aquí entonces en el estadio Teodoro Treise y se vendrá ahora sí la premiación para el campeón, para Central Roque. Allí en lo que es la premiación con las medallas y demás, el presidente de la federación, Nelson Casís, el presidente de la Liga Departamental de Fútbol de Gualeguaychú, Emiliano Zapata, que también está allí, los fotógrafos que están delante de nuestra cámara en este momento también, allí entusiasmado el hombre sacando la fotografía, difícil sacar el hombre de campera verde ahí, ¿no? Difícil sacar desde el celular y lloviendo, ¿no? Porque tenemos una llovizna fuerte en este momento. Y se vendrá entonces lo que es el festejo de Central Roque, que su gente está toda festejando, por supuesto, allí enfrente, que se han quedado un buen número de gente de Deportivo también se ha quedado a acompañar a su equipo, pero realmente no dejan de salir autos. También esta es una realidad también en la cantidad de gente, la multitud que hay aquí en el estadio Teodoro Treise, que fue parte de este partido. Bueno, allí están ultimando los detalles entonces con el presidente de la federación, el presidente de la Liga Departamental de Fútbol de Gualeguaychú, el señor Carlos Romero, también primer presidente de la Federación Entrerriana de Fútbol, y se vendrá la premiación para el rojo, para Central Roque, campeona de la edición 2022 de la Copa de Entre Ríos. Se levanta su público allí para saludar al equipo rojo. Urbano Quintana encabeza la fila junto con Gonzalo Rodríguez. También allí los primeros en recibir la medalla. Quintana, que ya fue campeón provincial con Deportivo, ¿verdad? En 2010. Exactamente, campeón provincial con Deportivo en el 2010. Urbano Quintana teniendo aquí su segundo título provincial. Muy bien. También segundo título provincial para el equipo de Central Roque, que obtiene en este caso lo que es el segundo título a nivel provincial de esta Copa Entre Ríos. Bueno, recibe el Morro Escalante también, que no entró en los dos partidos que jugó frente a Deportivo. También allí Lautaro Viale, el Chuben Rubén Piaggio, que le da un beso al pasar a la Copa, el ex Juventud Unida de Gualeguaychú, que jugó Nacional B con Juventud Unida. El Yankee Gonzalo Pérez Romani también quedándose con su medalla. Walter Viruel, el héroe de la noche, ¿no? Sin duda. Sí, héroe y figura, ¿no? Termina siendo con esos últimos dos goles, ¿no? De lo que es este partido, sin duda. Walter Virué termina llevándose todas las fotos, ni que hablar. Lautaro Viale, entonces, otro de los enormes futbolistas que tiene Central Roque, recibiendo también, y allí viene el cuerpo técnico, Matías Marchesini, también exjugador de Juventud Unida de Gualeguaychú. Se retiró en Central Roque, pero su paso más importante fue por el equipo de Cano disputando Nacional B, y el festejo para Central Roque, y en momentos nada más se viene el trofeo, ¿no? El que 44 equipos quisieron levantar y que solo Central Roque podrá hacerlo en esta noche aquí en Urdangarín, en el estadio Teodoro Treise, de visitante ganando el partido. Allí el presidente de la federación, no, Carlos Romero, será el encargado de entregar el trofeo, y Nelson Casís, el encargado de entregar el cheque para su capitán Lonardi, que será Augusto Lonardi quien va a levantar el trofeo, la Copa de Campeón allí. Entonces, en este momento recibe
Central La Roque, cheque en mano, fotografías por todos lados y la fotografía de rigor para la alegría roja aquí en el Traice, para la alegría de Central La Roque, que es el nuevo campeón entrerriano de la Copa Entre Ríos edición 2022, torneo Carlos Romero Copa Bonín Hermanos, que hemos vivido en vivo y en directo por la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones bajo una producción de Cable y Video Urdinarrain y Radio Cristal. Vivimos todo lo que ha dejado el camino de la Copa y estamos en esta final aquí en la entrega de premios. Entonces, mucha celebración por parte del Rojo y no es para menos, clasificado además al torneo regional amateur, al igual que Deportivo, que también por haber llegado a la final está clasificado a la próxima edición de esta categoría del fútbol argentino. Exactamente, pero obviamente muy festejado, porque parecía que nunca llegaba ese gol, ¿no? Que le diera la posibilidad al equipo de Central La Roque para poder llevarse la copa. Sin embargo, hubo situaciones en el partido donde el equipo de Central La Roque fue inteligente y terminó ganando lo que es el partido. Deportivo no supo ser inteligente cuando estaba arriba en el marcador. En el partido no lo supo ser inteligente. El equipo central siempre fue en busca de lo que es el partido. Creo, Juan, que este partido igualmente no fue un buen partido de Deportivo. No fue un buen partido del equipo de Guillermo Salas. Y eso fue aprovechado también por el equipo de Central. ¿Por qué? Porque en el primer tiempo la mayoría de las situaciones donde llegaba el equipo de Central eran equivocaciones de Deportivo Urdiarrain. No fue un buen partido de Deportivo para poder llevarse la copa. Y creo que Central Roque aprovecha obviamente las situaciones cuando lo ameritaba el partido. Y allí se termina llevando el resultado en este partido. Sí, señor. Y ya le había pasado a Deportivo de tener que resistir resultados y en la mayoría de las oportunidades lo había logrado, ¿no? De hecho, va a penales con Unión de San Salvador, resiste un 2-0 en contra que se había puesto a tiro San Lorenzo de Santa Elena, resiste en Concordia también allí y logra el pasaje a lo que es la final, pero en esta oportunidad no pudo resistir cuando parecía incluso más fácil resistir por el hecho de estar dos goles abajo Central La Roque cuando faltaba tan poco tiempo, digamos, del segundo tiempo y del partido, ¿no? Así que en esta final no pudo resistir, pero naturalmente que sin duda la incidencia principal fue la falta de dos futbolistas que se fueron expulsados como Marcelo Jorge y también como el chico Brian Elena. Sí, que la falta de Brian Elena termina en el penal. Es que Gonzalo Rodríguez cambia por gol también para el equipo de Central. Y eso es lo que le da, obviamente, la vida al equipo de Central Roque para llevarse esta copa con la figura, ¿no?, del partido. La foto del partido se lo lleva Walter Virube. Muy bien, y así celebra Central La Roque entonces. Y nosotros emprendemos el cierre de nuestra transmisión de este gran trabajo, de esta gran producción de Cable Video Urdinarrain. Aquí comenzamos a saludar a todo el equipo. Luciano Verón, que estuvo en la cámara allí bajo, en lo que es el campo de juego de la cámara de la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones para Cable Video Urdinarrain. El profesor Horacio Fernández, también allí, la cámara, la parte alta del estadio. Walter Spiazzi y Emiliano Britos, allí los principales artífices de que toda esta transmisión salga y los verdaderos destinatarios de las felicitaciones de la gente son ellos, sin duda. Cristian Bayer, muchísimas gracias, Cristian. No fue nuestro locutor comercial, estuvo trabajando también Leandro Morinico por allí por lo bajo, también junto a nosotros Leonardo Rieme poniéndonos al aire en Radio Cristal y permitiendo también que estemos en esta transmisión. Así que el agradecimiento absolutamente para todos. Jonathan Sartori, nuestro comentarista que les habla, Juan Manuel Fernández, y por supuesto el agradecimiento especial para cada uno de los auspiciantes que nos han acompañado, no solo ahora, sino en todo el recorrido de los equipos de Urdinarrain, en lo que ha sido esta participación en la edición 2022 de la Copa de Entre Ríos. Un verdadero placer, Jonathan Gabriel, nos reencontramos en cualquier momento, en cualquier cancha, para vivir el fútbol. Hemos vivido una verdadera fiesta de la Copa de Entre Ríos en esta edición 2022 por la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones bajo una producción de Cable Video Urdinarrain. El abrazo enorme para todos en la provincia, para todos los que llevan en el alma este
más popular de los deportes y que nos deja realmente muchísimas, pero muchísimas emociones y que todos los entrerrianos pudimos disfrutar y que disfrutan aún más el campeón, el nuevo campeón entrerriano que es Central La Roque. Muy buenas noches. Gales brinda un servicio personalizado y de calidad para todo tipo de emprendimientos productivos y obras particulares. Amplia variedad de artículos de ferretería, productos para construcción en seco y premoldeados, placas de fenólico, melamina, pino y prensadas, tirantería y fabricación de artículos de carpintería rural, diseño y desarrollo de galpones para la industria avícola, servicio llave en mano, Charadía Materiales. Construimos tu confianza. Industrias Pese, la fábrica de implementos agrícolas y construcciones metálicas del sur entrerriano. Silos, tolvas, galpones y tinglados, autos descargables y una amplia línea de producción de maquinarias agrícolas. Boulevard Rivadavia 138, Urdinarrain. Teléfono 03446-480-145. Desde las 7 de la mañana todos los días, el Polirrubro. Un lugar donde los diferentes rubros se juntan para proveerte de todo lo que necesitas. El Polirrubro. Hoy, en Urdinarrain, las obras públicas se hacen con optimización de recursos, responsabilidad y compromiso. Estas obras públicas se realizaron con recursos municipales. Se llevaron a cabo con planificación y compromiso. Aún en medio de un año atípico, marcado por la pandemia del coronavirus. Seguiremos trabajando con responsabilidad, compromiso y determinación para que los aportes que realizan los vecinos se transformen en más obras públicas para nuestra ciudad. Municipio de Urdinarrain, una ciudad en movimiento.
a Luclas 03446-480213 o info@aluclas.com.ar. 40 años de experiencia puestos en su hogar. Aberturas a Luclas. Aberturas a Luclas. Adalid, productos químicos para la industria y el hogar. Experiencia y calidad nos avalan. Acceso Sureste y Ruta 20, Parque Industrial Urdinarrain. Teléfono 03446-480-278. adalid@urdi.com.ar. Alborada, revestimiento texturado, venta y aplicación de revestimiento texturado en interiores y exteriores. Trabajos en Urdinarrain y toda la zona. Información y presupuestos al 03446-1534-9192. 15-34-91-92. Instagram Alborada Revestimientos. Alborada, revestimiento texturado. Urdinarrain, Entre Ríos.